Pues muy buenas, locos, bienvenidos al canal, bienvenidas chicos y chicas a un nuevo directo, bienvenidos al partidazo de la jornada. Hoy tenemos un duelo, a ver que colocamos la cámara bien, ahí está, nos vinimos un poco, saludos a todos. Como digo, tenemos un partidazo por delante, se viene el 1 versus 1, uno de los mejores partidos en una de las mejores competiciones, la Creative Master Series, que como ya sabéis es una competición donde solo pueden participar los mejores del mundo haciendo cosas que ningún otro mortal puede, haciendo ataques de diferentes, ataques creativos y conjurado, obviamente que va a estar valorando todas las decisiones y cada uno de los ataques que veamos en el día de hoy. Vamos a mandar saludos a toda la gente que está por aquí por el chat, saludos a todo el mundo, muchachos, bienvenidos, pónganse cómodos y a disfrutar. Queda todavía un poquito para que arranque, quedan unos minutos todavía hasta que empiece, así que bueno, pues nos va a dar tiempo para estar charlando un rato. Y de hecho, nos quedan exactamente, os lo confirmo, 10 minutos para que empiece el primer ataque, así va llegando la gente. Quiero repasar con vosotros el ladder de Tinqueso, así que nada, vamos a estar atentos hoy también a los quesitos, muchachos. Así que tenemos este partido por delante, luego estaremos jugando a Heroes of Mavi un rato. Ya sabéis que, como os dije ayer, estoy haciendo una colaboración con ellos, hoy es el último directo que tengo, pues eso, con colaboración con ellos, así que aparte de eso estaremos atentos de Tinqueso, que estará jugando alguna guerrita en el día de hoy. Estaremos en modo radio seguramente, así que bueno, pues ya espero que a partir de mañana pueda hablaré con ellos, a ver si lo consideran y lo ven bien, y a partir de mañana intentamos mostrar algún ataque también de cómo se ven, ¿no? Cómo se deben ver las guerras de Tinqueso y las guerras en Clash of Clans. Pero bueno, vamos a ver, hoy veremos el nuevo, y yo espero tener Radio Clash, efectivamente, pero será después, porque ahora vamos a disfrutar de este partidazo, así que vamos a mandar saludos a todo el mundo que está por acá, saluditos a Santras, por cierto, Lipe, mil gracias de corazón, compañero, el grande de Lipe, haciéndonos ese raidazo, uno de los, a mí es de mis streamers favoritos, de verdad os digo, sé que es un creador de contenido humilde, bueno, humilde en el sentido de que todavía pues igual no es el más conocido, pero creo que tiene menos reconocimiento del que se merece, la verdad, así que le mando un abrazo muy muy fuerte a Lipe, creo que tiene muy muy buen talento para castear, y nada, os mando un saludo muy fuerte a todos los que venís también desde su canal. No dejéis de ver al grande Lipe. Saludos a Peluch, saluditos a, ya pronuncio bien tu nombre, saluditos a Vilse, Alvise, perdón, saluditos a Don Edwin, saluditos a Sevix, a Flame, saludos a Cristian, saluditos a José Carlos, a Mario, saludos a Julián, saluditos a Gian Arteaga, saludos a Cristian, saludos a Alex, está por aquí, saludos a Julián, a Sebi, saludos a todos, muchachos. Vamos a ver el dios de los motapuercos, qué es capaz de hacer en una guerra en la que todos tienen que hacer ataques creativos. Saludos a Jan Castillo, saludos a Jaime Omar, pues vamos a mandar saludos a toda la gente que nos ve por acá desde la plataforma roja. No estoy al tanto de estos torneos, Tinqueso es muy competitivo, lo conozco por Benihui y Clash Royale. Pues Eric, no te preocupes, yo te informo, están los chicos de Tinqueso jugando, será después, así que bueno, ahora vamos a ver a los chicos de Tinqueso en Clash of Clans, el equipo que hemos presentado en este año, así que ahora te informo. Saludos a Luis, saludos a Daniel, saludos a Tincho, a Dan Webb, saludos a todos, Leonardo, 10 de la mañana por ahí en El Salvador, saludos desde España, Francito, estamos a las 6 de la tarde por acá en España, saludos a toda la gente que está madrugando, bueno, tampoco madrugando tanto, no es tan temprano en América Latina. Bueno, tenéis las predicciones listas y preparadas. Yo entiendo que Gaku es el favorito. O sea, vale, vamos por partes para explicar un poco de qué va todo esto. Dejadme ver agua, que como tenemos tiempo todavía, nos faltan 10 minutos, puedo explicar las cosas. Saludos desde República Dominicana y del mediodía, 12 del mediodía. Saludos a Aniquilador, saludos a todos. Vengo por acá que no me está funcionando Twitch. Bueno, no te preocupes, así es lo bueno de tener las dos plataformas. Ahí está, Gaku se reivindica hoy, dicen por acá. Mira, mira, me gusta, me gusta. Bueno, pues no pasa nada, Cristian, no te preocupes. Como digo, desde Twitch puedes vernos sin problemas. O sea, desde YouTube también nos puedes ver. Bueno, ¿en qué nos encontramos? ¿No? Mucha gente estará diciendo, oye, Zolo, ¿pero cómo es posible que en esta guerra haya un ayuntamiento 10 y un ayuntamiento 9? Bueno, sí, exacto. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué son 4 ayuntamientos 16? Y 2 ayuntamientos 19. Bueno, la cuestión es que estamos en la Creative Master Series, como bien sabéis, el torneo organizado por Carbonfin, patrocinado por Judo Sloth, la mejor competición del mundo a nivel ataques creativos. Tiene creo que $2.500 de prize pool, es bastante buen premio, pensad que hay gente que está compitiendo individualmente y si ganas son $2.500, o sea, chiquita broma, si ganas $2.500 por jugar un torneo, no está nada mal, no está nada mal, es un par de salarios aquí en España. Y imagino que depende del país, ¿no? Pueden ser incluso muchos más. Entonces, $2.500 en juego en esta Creative Master Series y son 4 versus 4, ¿vale? Normalmente este es un torneo que se juega por parejas, a no ser que seas un gran jugador que tenga 4 ataques, o sea,
Hay algunos jugadores que son los ultra cracks, por así decirlo. Uy, un segundito. Voy a silenciar notificaciones porque luego voy a poner el móvil y me están hablando desde Supercell. Y si no lo hago luego, ahora, luego no vaya a ser que de repente salte una notificación y de repente pues se filtren cosas en directo. No queremos eso. Bueno, de momento hasta que no me den contenido nuevo tampoco sé qué voy a filtrar, pero bueno, nunca se sabe. Como digo, muchachos, los ultra cracks, ¿no? Figuras como Star, Sintei, Gaku, Klaus, que tienen muchas cuentas todos ellos, están jugando en individual. Es un torneo por parejas, pero están jugando en individual algunos de estos cracks, y el grande de Carbonfin, que es el organizador del torneo, los ha colocado precisamente para poder ver estos uno versus uno. Así que nada, muchachos, vayan dejando un buen like, a ver si llegamos a esos 100 me gustas antes de que comience el partido. Tenemos, por lo tanto, como señalaba, este enfrentamiento en el día de hoy entre Gaku en el lateral derecho, el japonés con sus cuatro cuentas que lleva el japonés, el miembro de Navi, capitán de Navi, y en el lateral izquierdo tenemos a Sinte, que viene hoy con 2 TH16, aunque hará obviamente los 4 ataques él. Bueno, eso será en unos minutitos, muchachos, ¿vale? Eso es. Ahora bien, vamos a hacer una cosa. Ya sabéis que estamos, además, porque me estáis preguntando por el tema de Tinqueso, estamos muy pendientes. Bueno, voy a chequear antes que nada, a ver cuándo empieza. Sí, nos quedan perfecto 10 minutos para poder hablar de esto. Bueno, como os estaba comentando, estamos pendientes del ladder del clasificatorio mundial. ¿En qué sentido? Pues bien, estamos ahora mismo, este mes de abril, es el primer clasificatorio mundial de Clash of Clans, ¿vale? Estamos hablando de $1 millón en juego, y este mes vamos a conocer al primer finalista, el primer clan que viajará a la gran final del mundo de Clash of Clans. No sabemos si será en Finlandia, todavía no sabemos en qué país será, pero este mes conocemos al primer clasificado. Por cierto, José Gutiérrez, mil gracias por esos $2, bonita guerra de puras estrellas del competitivo total, o sea, para los amantes de Clash of Clans esto es un puro espectáculo. Bueno, como os decía, muchachos, atentos al ladder porque porque este mes de abril conocemos el primer boleto de oro. ¿Qué ocurre? Lo siguiente, vamos a explicarlo detenidamente, y para eso vamos a venir aquí al juego. Para conocer el primer clasificado de este mes de abril hay que superar 3 fases, 3 semanas de puro competitivo. En primer lugar, esta semana estamos en la fase del área donde se inscriben todos los equipos del mundo. O sea, todos los equipos a nivel internacional están compitiendo aquí. Da igual de qué parte del mundo seas, puedes participar con tu equipo. Para ello tienes que jugar un total de 30 guerras durante una semana. Es una cantidad enorme de guerras. Por esa razón, los equipos no están dejando hacer directos de estos partidos. Bueno, los equipos que se lo estén tomando 100% en serio, ¿no? O sea, 100% competitivo para, obviamente, como nadie va a tener... E imaginaos, 30 guerras por 5 bases cada clan, no vas a tener 150 bases en una semana, es imposible. Como esa cifra es inalcanzable, entonces los clanes no están dejando streamers en guerra. Sin embargo, estamos atentos, ¿no? Estamos casteando en modo radio, que será después de esta guerra, cuando estemos atentos de lo que hagan los chicos de Tinqueso. Por lo tanto, mañana yo espero, voy a hablar con ellos, a ver si nos permiten, ojalá nos dejen mañana mostrar algunas guerras, todavía no se lo he comentado, ojalá sea así. Y bueno, pues la cuestión... 30 guerras. Los 128 primeros equipos que queden entre los 128 primeros clasifican a la semana que viene. La semana que viene, el sábado y el domingo, vamos a poder ver todo, ¿vale? Todo lo vamos a poder ver. Y luego el último fin de semana, el 20 y el 21 de abril, sábado 20, domingo 21 de abril, conoceremos al finalista de la gran final del mundo. Oye, sería bonito... El 21, no sé por qué, siempre ha sido mi número de la suerte. Bueno, no me la suerte, ha sido mi número favorito. Sería bonito, ¿eh? Que un domingo 21 Tinqueso clasificase después de años al Mundial de Clash of Clans. Pero bueno, como os digo, lejos de esta tontería que se me acaba de ocurrir, vamos a ver el ladder entre los 128 primeros equipos. Aquí tenemos la clasificación y los muchachos de Tinqueso van extremadamente bien. Han jugado 15 guerras y solo han perdido una. Llevan 14 guerras ganadas y la única guerra que han perdido fue por tiempo, porque también hicieron guerra perfecta. Os voy a enseñar un momento el registro de Tinqueso, bueno, hasta donde se puede llegar a ver, porque las guerras anteriores ya se borraron, pero este es el registro que llevan. Esta es la única guerra que quedó empate y la perdieron por tiempo, exactamente. Entonces, bueno, como digo, van en esta posición, llevan muy pocas guerras en comparación con los clanes fijaos que van en primera posición, ¿no? Por ejemplo, Navi lleva 25 guerras, los japoneses solo tienen que hacer 5 guerras más, VM Legacy les quedan 4, por ejemplo, Mos Eithers tienen ya las 30 guerras, ya no van a poder jugar más, Rams, que es el mejor equipo hispano ahora mismo, con 21 guerras, el equipo de Mirko, que además creo que ha hecho una estrategia muy buena, lanzando en horario de América Latina, y en ese horario creo que se están consiguiendo esquivar
a los equipos europeos, equipos asiáticos, equipos top del competitivo. No quiero decir que no se estén enfrentando a clanes difíciles, pero me parece que es una estrategia bastante OP y de hecho van fenomenal. O sea que enhorabuena por los chicos de Rams, está Mónica ahí de manager, creo que están haciendo una estrategia y un papel muy muy OP. Luego debajo de ellos creo que de hecho Rams solo ha perdido una guerra, o sea, imaginaos. Luego tenemos Anarquía, los campeones del mundo, que llevan 20 guerras. Y luego, como os digo, tenemos aquí a los chicos de Team Queso, que llevan esas humildes 15 guerras. Bueno, Taiwán, el equipo de Taiwán, que lleva 13 victorias seguidas y va por encima de nosotros. Ojito con ello, o sea, esos llevan, no han perdido ni una. Y bueno, Team Queso, como os comentaba, llevan esos 1200 puntos. También uno de los problemas, entre comillas, de que no te empareje con clanes que estén en el top, es que si tú te enfrentas a clanes que no están tan altos, te van a dar menos puntos. Entonces, claro, puedes jugar con un montón de clanes, digamos, más random, pero no vas a tener tanta puntuación. Entonces tienes que elegir un poquito ese baremo. Los chicos de Team Queso solo han lanzado creo que 2 guerras en horario de LATAM y el resto han sido en horario actual, o sea, ahora mismo. De hecho, creo que el partido, van a empezar un partido en breves. Voy a ver qué dicen por aquí por el chat, no voy a mostrar cosas privadas. ¡Oh, qué pena! Habían lanzado ya guerra y les habían emparejado contra un clan, pero se ha debido buguear o algo y no les ha salido. Bueno, pues van a estar jugando a partir de ya, así que estaremos muy atentos, muchachos, en cuanto termine la guerrita. De hecho, mira, dicho y hecho, les acaba de empezar, gente. Acaban de emparejarles, les acaban de emparejar. Ahora sí, los acaban de emparejar y no sé quiénes son. Bueno, pues esta es la guerra que va a estar jugando Team Queso. Estaremos atentos al mismo tiempo, ¿ok? Todavía nos faltan 4 minutos para que empiece la guerra de Sinté contra Gaku, pero parece que los chicos de Team Queso ya tienen la primera guerra del día. Zeka Warriors, ¿estos qué tal son? Pues vamos a verlo también, atentos como siempre a nuestros hispanos, aunque sea en modo radio. Zeka Warriors, me quiere sonar un equipo que no sé si está en el top, pero me quiere sonar un equipo que está bien. Bueno, aquí tenemos a Early Attacks, fijaos, van en la posición 26. El problema de Early Attacks es que creo que ayer perdieron 2 guerras, una o dos, porque no jugó Rigo Torres. Estaba el suplente, estaba... ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, tengo demasiados hoy en la cabeza. Y bueno, creo que fallaron los ataques y terminaron perdiendo. Aquí tenemos también a Cogstars, equipo con jugadores españoles que van bastante bien, top 41. Un abrazo muy fuerte para ellos. Renegados también por ahí, otro equipo hispano. Zeka Warriors, pues no están tan arriba como pensaba. Yo pensaba que iba... A ver, creo que están... Me suena como típico clan que está en el top 100, pero igual me lo estoy inventando por completo. Ahora que lo pienso, porque no les estoy viendo, la verdad. Bueno, pues no sé qué tal serán. Boquerones está por aquí, TPM también. Bueno, la mejor de las suertes para los chicos de Team Queso. Dicho esto, vamos a regresar al partido que nos ocupa. Vamos a volver por acá, ahora sí que sí, a la guerra principal, que a la que nos ha reunido en el día de hoy, a disfrutar de por acá. ¿Se podrá ver la guerra? No, hoy no, muchachos. Mañana espero que sí. Mañana espero que sí que podamos ver la guerra. Hoy estaremos atentos en modo radio, ¿ok? Estaba en el 106. ¿De verdad, José Hernández? ¿De verdad he dicho en el top 100 y estaba en el 106? Bueno, lo que hay. 3 minutos para que arranque el partido. Vamos a ver un poquito de agua y preparamos la garganta para narrar este duelo de los mejores del mundo. Eso sí, gente, estamos casi 400 personas y hay 67 likes. Faltan 37 personas que dejen un me gusta, ¿eh? Vamos a llegar a esos 100 likes antes de que empiece el partido. Ya sabéis que, bueno, pues es una manera de apoyar, que muchas veces pues llega Kaori o cualquier patrocinador y dice, venga chicos, sigamos a 300 likes, hacemos sorteo. Y ahí todo el mundo deja me gusta, pero hoy cuando no hay sorteo, la gente le cuesta un poco más. Venga, que no cuesta nada, chicos, es una manera, bueno, pues significativa, ¿no? De apoyar el canal. Así que ahora mira, fija, así decirlo, y ahora solo faltan 15 personas. Venga, ahora 6 personas, ahí está, grande, chicos, vamos a llegar a esos 100 likes. Es una tontería, realmente, que llegar a 100 o quedarse en 95. Todo like ayuda, obviamente, pero no sé, ya sabéis que aquí siempre intentamos llegar a esos 100 me gustas antes del primer ataque. Ahí los tenemos, gracias a todos, muchachos, a disfrutar de la guerra, ahora sí que sí. No me parece el descuento en una mejora si adquiero el pase, porque tienes que desbloquearlo. O sea, tienes que desbloquearlo. O sea, tienes que desbloquear este potenciador. Por cierto, creo que os lo dije ayer. Bueno, no sé si lo comenté al final. Siento muchísimo porque me quedé a unas horas de subir un vídeo con el que ibais a conseguir un pase de oro gratis todos. Supercell sacó con Google Play, bueno, Supercell no, más bien Google Play, sacaron una oferta de $10 para comprar un pase de batalla gratuito y yo me enteré de esa oferta el 2 de abril. El 2 de abril por la tarde me entero de la oferta, por la noche me enteré. Y yo había subido vídeo y dije, vale, mañana 3 de abril
subo vídeo por la mañana para que todo el mundo pueda comprarse un pase de oro gratis. Dije, no creo que por unas 12 horas vayamos a tener la mala suerte de que se quite la oferta. Me despierto al día siguiente, me pongo a grabar el vídeo, ya tenía todo preparado, entro a Google Play, yo el pase de oro de este mes lo he conseguido gratis, voy a subir el vídeo y había quitado la oferta Google Play y Supercell. Y digo, no me lo puedo creer. O sea, me quedé con cara de no me lo puedo creer, os he fallado. O sea, de verdad que creo que ha sido de las cosas que más rabia me ha dado en muchísimo tiempo. O sea, no entiendo cómo es posible que el día 2 por la tarde estuviese la oferta de un pase de oro gratis para todo el mundo. Solo tenías que jugar a Clash of Clans en el ordenador y te regalaban $10. Y el día 3 de abril, al día siguiente, ya no estaba. Me quedé con cara de estúpido, os lo prometo. Entonces, bueno, el próximo mes estaré súper atento y si vuelven a meter una oferta así, el mismo día que la saquen, me da igual subir dos vídeos en el mismo día, o sea, en el momento que yo me entere, bueno, de hecho el 1 de abril estaré al toque por si acaso, o sea, el 1 de mayo, porque como haya la oferta la tendré que subir. Así que, no sé, es que me lo comentó ayer un suscriptor y se me quedó en la cabeza metido y dije, ay, si al final no lo comenté. Así que bueno, muchachos, esto está a punto de comenzar. ¿Esta guerra se podrá ver? Sí, Destructor, no te preocupes, ahora sí. Yo juego en PC y no vi nada. Yo justo lo canjeé, pues mira, me alegro. A mí me sale en Colombia. En Colombia sí que te sale. Hoy me he comprado el pase y el paisaje con tu código. Mil gracias, Mario. Eso sí, si compréis cualquier cosita, chicos, da igual que sea de regalo o cualquier cosa, ya sabéis que me podéis apoyar con ese código Zoloco que me ayuda muchísimo. El paisaje egipcio que está tremendo. Bueno, ahora sí, gente, arrancó el partido. Se viene el duelo, el 1 versus 1 Sinte, que nos quiere volver a maravillar. El mago francés con un ejército de nada más y nada menos que 26 super esbirros. ¿Cómo pretende este muchacho hacer esto? ¿Cómo pretende este muchacho hacer 3 estrellas con super esbirros exclusivamente? ¡Wow! Estos son palabras mayores. Recordemos que hay un jurado ahora mismo valorando la creatividad de estas personas. Acaba de perder el primer super esbirro por culpa de una mina aérea. Tiene que reforzar un poquito más con ayuda de ese otro super esbirro, eliminando esa luchadora rival super esbirros desde la zona derecha. No me puedo creer, de verdad os lo digo, no me puedo creer que vaya a hacer pleno este muchacho con esto. Bueno, queda mucho todavía por delante, 16 super esbirros es lo que le quedan, intentando limpiar el lateral derecho. ¡Ay, qué bonita las invisibilidades para los super esbirros, por favor! Intentando quitarse el antihéroe de la zona derecha. No sé yo, aquí imagino que querrá quitarse también la ballesta. Se quiere quitar la ballesta para que la lanzallamas pueda proseguir su camino, intentando el fan y va a tirar super esbirros, que digo, limpiando ambos laterales, la lanzallamas limpiando la zona inferior. La cuestión fundamental va a ser aguantar bien la habilidad del centinela. Se quedan enamorados de ese rey bárbaro, este rey que termina cayendo abatido. No le quedan más super esbirros, vamos a ver cuánto consigue alcanzar con ellos. Tiene que aguantar la habilidad del warden, vamos a ver qué lleva en su interior. Viene con la gema vital para intentar, ay, la bonita curación que acaba de tirarse sin té. Quiere apurar, quiere aguantar un poquito más. El águila de artillería que ni se activa, se le están desviando unos pocos hacia el lateral derecho. Aparece las headhunter, tiene que acabar con ellas antes de que el centinela se resulte dañado. Parece que de momento aguanta. Los super esbirros que siguen sufriendo más de la cuenta. Hay que ver lo que aguantan estas tropas. Hay que ver lo que aguantan, aunque se está demorando demasiado con la habilidad del centinela. No sé por qué se está reservando tanto a tirarla. Se está quedando sin tropas, pero sin té. Cuando pretendes tirar la habilidad del centinela, apenas le quedan 3 super esbirros. Hechizo de veneno para una reina arquera que no moleste demasiado. Rey bárbaro, claro, no lleva headhunter. Es un ataque masivo de super esbirros, aunque creo que se demoró demasiado con la habilidad del centinela. Apenas le quedan 3. Ahí está el hechizo de furia. Tiene que intentar quitarse la catapulta con ayuda de los mismos, sobre todo el infierno, aunque el soplador es un quebradero de cabeza. Tiene que finalmente congelar. Acaba de perder prácticamente todos. Le queda apenas un super esbirro quien intentar eliminar. Ese infierno, único objetivo. Lógicamente se quita el infierno. El rayo encadenado del búho eléctrico ha sido demasiado P. Más super esbirros limpiando el lateral derecho. Lógicamente tenía que llevarlos dentro del castillo del clan. No me lo puedo estar creyendo. Lo puede conseguir. Rey bárbaro para intentar llegar hacia la zona central. Le queda la reina arquera, le queda una congelación y un hechizo de furia. Se ve obligado a tirar la habilidad de la reina. Atención a la invisibilidad defensiva, que puede ser el verdadero problema del asunto. Otra congelación más, hechizo de furia. La reina arquera tratando de tumbar el ayuntamiento, se lo quita y le queda la luchadora. Señores, pero que ven mis ojos. Le... ¡no! ¡Lo mufé! Se le ha quedado el ayuntamiento, no me lo puedo creer. Si no tiene vida, el escudo encadenado de la luchadora lo resuelve. El problema es que acaba de aparecer, acaba de aparecer ese sabueso de lava. Tremendísima mufa. Lo siento en el alma, Sinte. Era un pleno que no tenía sentido.
Era un pleno que no tenía sentido. Se le ha frustrado el ataque al mago francés. Era sencillamente espectacular. Era sencillamente espectacular. Musiquita triste para él. No me lo puedo creer, chicos. Lo canté antes de tiempo. No entendí cómo la reina arquera no tumbó el ayuntamiento. No sé si nos va a dar tiempo verlo repetido, que necesito ver el momento del Town Hall. No puede ser. Qué pena, gente. Qué pena. Leandro Borde, mil gracias, amigo. 10 meses, ahí está. Aún no termino de mejorar al máximo del día y hoy en tu vídeo ya hablaste de una nueva actualización. Sí, bueno, van a salir, parece ser, ¿no? Que van a salir esos nuevos niveles de defensas. Tampoco creo que sea tanto, pero bueno, si eres de 16, imagino que... Que irás a buen ritmo. Gracias de verdad por ese Prime. Se agradece mucho, amigo. Bueno, se viene Gaku, señores. Ahí está. Vamos a ver por qué esa mufa. No lo sé. Salieron esqueletos demasiados. Cierto. Ahora es turno para el capitán de nave. Se viene el japonés. Uff. 4 golems, 33 bárbaros y 20 superduendes. Cómo se nota que tienen un jurado por aquí. Valorando la máxima creatividad. Vamos a ver qué tiene pensado hacer este muchacho, que tiene que hacer 4 ataques cada uno. ¡Qué bestialidad! ¡Qué pedazo de torneo! Bueno, incursión terrestre, reina arquera y centinela. Parece que va a dejar el ayuntamiento a que lleve hechizos de murciélagos, que no me había fijado. No me había percatado en esos 7 hechizos de bats, intentando que la máquina de sitio se quite del medio. Ahí está, esos morteros entretenidos por los barbaritos en la zona de las 9. Fenomenal por parte del japonés. Un par de golems de momento también tanqueando la ballesta. Esa reina arquera que te se quita finalmente la luchadora rival. Tiene 5 super rompemuros y no ha querido tirar ninguno en la zona del ayuntamiento. Imagino que será para el rey bárbaro. Ahí está, primera apertura en la zona sur. El centinela aprendiz también acompañando. Segunda apertura limpia, ¿no? El rey bárbaro en la zona de abajo, pues... Ah, que son los superduendes, claro. Que son para los superduendes. Se va a dejar el ayuntamiento para los superduendes. La maniobra es espectacular. Aguantando la habilidad del centinela, no lleva sanadoras. Así que la reina arquera está sufriendo un poquito más de la cuenta. Intentando eliminar la zona de la izquierda. Sala que esa lanzallamas. La máquina de asedio que sigue haciendo un destrozo enorme en la zona oeste del diseño. Primer superduende de testeo. De momento el japonés que se las sabe todas. Intenta sorprender también el francés. Apoyado por ese golem de... Perdón, ese sabueso de hielo en defensa. Los superduendes fenomenales de Gaku terminan eliminando la zona del ayuntamiento y la apertura también es brillante, intentando que esa reina arquera conecte hacia la zona del infierno. El rey bárbaro se ha quedado un poquito atrasado. Ese rey bárbaro no sé muy bien qué hace porque se queda rezagado. La reina arquera también se enamoradita de todos los cachorrillos de hielo que aparecían de ese sabueso. Y ahora para intentar rematar la jugada con murciélagos, bonito el tanqueo con ese golem en la parte de arriba, tanqueándose el águila de artillería y también la torre de magos, intentando que los bats alcancen la zona del monolito. Luchador intentando adentrarse al corazón del diseño rival. Los barbaritos también de limpieza, más murciélagos de apoyo. Le quedan 50 segundos. Aparecen los cerdos dentro de la luchadora. Señores, lo habéis dicho en el chat. Parece que Gaku hoy se quería reivindicar. El japonés tenía una deuda pendiente que saldar con los ataques creativos. Se está resalciendo. Ahí están las 3 estrellas de Gaku. Plenazo del japonés. Congelando esa reina arquera. Y dime que no hay mufa. 29 segundos todavía en el crono. Le da tiempo de sobra. La luchadora se va a tener que enamorar de esa reina arquera, que le está causando apenas unas molestias. Pero nada que hacer, nada que hacer. El último superduende desplegado le tira una invisibilidad a Gaku, que acaba de retar al jugador francés, a su excompañero de equipo. 100% en el marcador. Gaku 1, Sinté 0. Ahora mismo. Llegando y musiquita triste, dice Kevin. Esperemos que no haya más musiquitas tristes en el día de hoy. Que hombre, nivel tienen de sobra. Saludos a todos, chicos. No sé si... Es que quiero ver el primer ataque si os acabáis de incorporar. 26 super esbirros. ¡Qué bestialidad! Recordad que luego los jueces van a tener que... O sea, el formato del torneo, por si alguien no lo sabe, es que, o sea, la predicción que yo os he puesto es para ver quién gana la guerra a nivel numérico, ¿vale? Simplemente el que gane este partido, ya está. Pero luego, para pasar de ronda, hay un jurado que puede dar entre 1, 2 y 3 estrellas a cada uno de los jugadores. Entonces, imaginaos que Gaku gana por 1 estrella, por lo que sea. Pero a los jueces les ha parecido que Sinté
ha hecho ataques más creativos y le dan 3 estrellas extra. Bueno, pues terminaría ganando sin ti. Luego vamos a ver las votaciones. Estaremos atentos, ¿no? De la votación de los jueces, de la valoración del jurado. Así que veremos luego también qué deciden, ¿no? Finalmente. Bueno, nos vamos a perder el ataque, así que luego lo vemos repetido, que tenemos tiempo. No me quiero perder el ataque de Sinté. Ahí está. ¿Qué? 106 superduendes. Si el ataque de los super esbirros ya de por sí era algo inédito, literalmente se quiere pasar Clash of Clans. Ojo, porque no sé si Klaus alguna vez ha hecho 4 ataques como los que nos quiere regalar este hombre. Con la misma tropa. 106 superduendes. Posiblemente el ataque más difícil que he visto en toda la historia del juego. Mira que he visto ataques de Headhunter. Mira que he visto ataques masivos con arcas de Noé. Ataque de superduendes para eliminar los almacenes y que luego los superduendes, una vez eliminado todos los recursos, se quiere quitar incluso el ayuntamiento y que luego los superduendes vayan a las defensas. Este chico está loco con el ejército por excelencia de farming, solo que Sinté lo está utilizando en guerra. ¡Qué verdadera locura! Activando la trampa de tornado, eliminando ese almacén de Elixir Rosa, aprovechando las aceleraciones, el mago francés. Un día más en la oficina para él. Tiene que esos dos almacenes en la zona de abajo. Fíjense cómo ha identificado dónde están los almacenes, los recursos, las minas. Se va a dejar 62 duendes para intentar eliminar un diseño de ayuntamiento 16 a nivel máximo. No sé si está loco, sencillamente es un genio. Le queda todavía el ayuntamiento. Ahí está el primer superduende de testeo. Parece que no hay trampas que encuentre su paso. Claro, el problema es que no lleva Headhunters, ¿no? Con una cazadora de héroes podría haber eliminado el rey bárbaro rival sin haber tenido que forzar la habilidad de su propio rey, intentando aguantar la habilidad del centinela, que se ha quedado un poquito rezagado. Centinela, por lo que más quieras, avanza. Va a tener que soltar la habilidad, pero ¿qué hace el centinela? Decide seguir a la reina arquera, que se fue por el exterior. Y eso pueden ser algunos apuros ahora mismo para Sinté, ¿eh? No sé yo, esa reina arquera por fuera y encima la del centinela sin hacerle caso. La reina arquera se le ha desviado demasiado, tiene que intentar gestionar ese ayuntamiento. Ataques demasiado arriesgados, lo que nos quiere regalar el francés, intentando que la luchadora llegue a buen puerto. Le queda un hechizo de furia, un hechizo de acel, perdón, un hechizo de invisibilidad y un hechizo de congelación. Tiene que salvar la mascota y él lo sabe. Ese zorro espiritual es de vital importancia. Arqueritas invocadas por parte del francés. Esa catapulta que las termina eliminando todas de golpe. La reina arquera que sigue sin entrar, la reina arquera que no sé, se niega a llegar hacia el medio. No sé cómo va a conseguir hacer pleno porque se le acaba de morir el zorro espiritual, creo, señores. Esto es un tremendo fail. Se pasó de frenada, se intentó marcar un ataque extraordinario y se va a quedar en un 63%. Sinté la idea era mala, el problema, la reina arquera se fue por el exterior, no calculó la entrada, no consiguió que la reina arquera llegase hacia el medio. Si hubiese sido capaz de que la reina arquera y el lanzatroncos llegasen al interior eliminando el daño de salpicadura, quizá los superduendes podrían haber hecho un poquito más. Le quedan 16 segundos, ya puede apresurarse algo más si pretende sacar más estrellas. Qué lástima, porque era el ataque más difícil, con razón os lo dije, ¿eh? Era el ataque más difícil que he visto jamás en Clash of Clans, un ataque masivo de superduendes. Es un ataque de farming, planear una aldea de ayuntamiento 16 al máximo con esto es que tienes que estar loco. Tienes que estar loco. Ya no está la oferta. Ya no está la oferta, chicos. Por eso os decía que... Bueno, igual visto lo visto, mejor no tenía que haber dicho nada, ¿no? Creo que ya no está, chicos. ¿Y quiénes son los jueces? Jugadores del competitivo también. Qué pena que se le haya desviado la reina. A ver cómo se le desvió. Porque si la reina arquera hubiera entrado... Se quita el castillo con Skelly Donut. Perfecto. Todo el mundo esperando que Sinté atacase con un ataque masivo de montapuercos y está atacando con super esbirros y super duendes. Increíble. A ver por qué se le desvía a la reina. Si le hace entrada, ¿no? ¿Por qué no entra la reina? ¡Wow! Se le desvía por la torre de arqueras. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima no haber cuadrado bien! ¡Qué pena! Ok. Se viene Gaku, parece ser una doble caminata por lo pronto. Lleva 7 sanadoras, una peca.
y dos golems, bueno, perdón, tres golems. Vamos a ver qué pretende hacer el capitán de Na'vi. De momento tanqueando la doble ballesta, bonito detalle con ese golem para que la reina, perdón, para que la luchadora se enfrente finalmente al ayuntamiento. La invisibilidad que llega en el momento exacto, zapeando el monolito también. Vamos a ver la invocación. ¡Ay, qué bonito el cálculo! No sé si os habéis percatado del detalle. Tiró dos rayos, tiró dos zaps encima del monolito y calculó perfecto el escudo encadenado de la luchadora, que consiguió quitarse el ayuntamiento y el rebote. 1, 2, 3, 4. Adiós al monolito. Gracias a ese detalle de calidad extraordinario. Rey Bárbaro en la zona sur. Y ahora ha vuelto a invocar la luchadora con la reina arquera. No, perdón, con el centinela. Y aprovechó la habilidad del mismo con otro golem. Pero qué valor le está sacando a esa luchadora. Tiene todavía el zorro espiritual. Decide invisibilizar la luchadora. Esa heroína que está consiguiendo llegar hacia la zona del infierno. No, se le están saliendo las sanadoras. El ataque masivo de sanadoras, se han enamorado del golem. Tiene una caminata de la reina en la zona de la izquierda. El problema es que la luchadora no tiene sanadoras. Se han quedado unas poquitas rezagadas. La luchadora que todavía se mantiene en pie. Las sanadoras intentando recuperar la salud de ese golem. Esa reina arquera en la zona de arriba, que tiene en la parte norte, que no lo veo. Una peca todavía y un golem de tanqueo para acabar con la reina arquera rival. Ahora todo va a depender de la caminata de la reina. El problema es que las sanadoras no hicieron su trabajo. Se enamoraron antes del golem que de la luchadora, que se volvió invisible. Y ahora el problema es que solo le queda una caminata en la zona de arriba. Creo que no va a ser pleno. Parece que va a defender el francés Gaku, que lo intentaba. Y de momento esta defensa le invita a soñar todavía sin té. El mago francés que no ha dicho su última palabra. 1-0 en el marcador. Están fallando por algunas imprecisiones técnicas. A ver, es totalmente entendible. Están haciendo ataques muy, muy fuera de lo común. Normal, normal. Uf, 62%. Se puede dar la vuelta a la tortilla después de esto. Necesito un pleno sin té. Necesito un pleno sin té. Y ahora sí, creo que después de esto, musiquita triste para el japonés, señores. 62%. Lo intento, pero ahí se quedó. 62% para él. Bueno, pues allá fue. Vamos a ver qué hace a continuación sin té. Gaku que falla. 5-4. 1-0. Lo fuerte me dice que vence el 8 de abril aquí en Colombia. Ah, sí. En Colombia sí funciona. Es una oferta de $10. Es que en España ya no está, no sé por qué. En España han sido 2 días de oferta. Si no sé si alguien... A ver, gente, de todos modos, os voy a pedir una cosa. Porque igual todavía podemos subir el vídeo, aunque sea para algunos países de América Latina, porque en España ya caducó la oferta. Yo eso no lo sabía. O sea, la única oferta... No, es que no lo sé. La única oferta que yo conozco es que si tú te descargas Clash of Clans en la Google Play, pero en la Google Play del ordenador. O sea, tú te pones Play Games, ¿vale? Como la Google Play de Android, pero en el ordenador. Te lo descargas y ahí puedes jugar a Clash of Clans de manera totalmente oficial. Bueno, pues han sacado una oferta de lanzamiento donde te regalan $10. Probadlo y si lo conseguís en cualquier país, por ejemplo, en Colombia dicen que es hasta el 8, por favor mandádmelo al correo y igual subimos un vídeo mañana por si en otros países todavía sigue activo. Creo que puede funcionar. Bueno, turno para Sinté. Ahora seguimos hablando de eso. Obviamente Sinté se ha propuesto hacer todo ataques con una sola tropa. Dios mío, monotemático, aunque cambiando lógicamente la tropa en cuestión. Ahora van a ser globos cohete. Creo que de todas las opciones posibles, esta es, al menos de las que he intentado, la más viable. Vamos a ver si le funciona. Lógicamente, zapeando la zona central. Skeleton perfecto. Eliminó. ¡Ay, la flecha gigante! ¡Flecha gigante de Sinté! Aunque se le ha quedado ese infierno, creo, un poquito en pie. Aunque está todavía en único objetivo la flecha gigante de la reina arquera. Tremendo espectáculo del francés. Que de momento quiere, al menos, aunque no consiga las 3 estrellas. Quiere llevarse al jurado. Quiere el voto del jurado para llevarse el partido y seguir avanzando de ronda en este torneo. La reina arquera en solitario en la zona de la izquierda. Globos cohete que le quedan todavía 20. Intentando llegar hacia la zona del infierno y de ese antiaéreo. Tiene el centinela todavía con el rey bárbaro encargado de tumbar la zona del ayuntamiento. Ha literalmente segmentado. La ha abierto la base, ¿no? La ha partido al medio con esa reina arquera. La flecha
que ha limpiado el lateral izquierdo y ahora permitiendo que los héroes lleguen y se adentren hacia la zona del ayuntamiento. Ese rey que tiene que soltar la habilidad en este instante. Atención, que se le puede desviar por culpa del rey bárbaro rival. Parece que de momento no. Luchadora también en la zona de abajo. Más globos cohete para intentar eliminarlo. Encierra el único objetivo. Viene con el refuerzo de globos cohete. Esto sí. Ahora sí. Ahora lo tiene. El francés que va a conseguir las tres estrellas. Creo que no hay mufa posible. Os dije que este ataque de globos cohete es uno de los que mejor le salen. Uno de los ataques creativos más bonitos y además más eficaces del juego. Ataque masivo con todo globos cohete. Le sobran incluso las habilidades de los héroes. Le sobra 1:15. Tremendo pleno del francés. La luchadora para rematar la jugada. Le sobraron globos. Le sobra la invisibilidad. Vamos a ver si se la devuelve. Vamos a ver si se la tira. Ahí está la invisibilidad. La devuelve a Gaku. Y 1-1 en el marcador. Van bastante rápidos los ataques, Sí, señor. En México dieron 150 pesos mexicanos, casi 9 dólares. ¡Wow! No me fastidies que yo... O sea, si me podéis confirmar que eso sigue activo... Es que, claro, yo iba a subir el vídeo del pase de oro. O sea, yo conseguí en España, yo conseguí un pase de oro gratis. Precisamente porque... O sea, porque... Pero no entiendo por qué en Colombia duró 8 días y en España ha durado 2. O sea, en España, el día 3, que es cuando, o sea, ayer, que era cuando yo quería subir el vídeo, ya no estaba la oferta de los 10 dólares de regalo. Eso sí, si me confirmáis, y pensé que iba a ser igual para el resto del mundo. Si me confirmáis, o sea, solo son 10 dólares, que no te regalen 10 dólares para lo que tú quieras, son 10 dólares para gastar en cualquier juego, en plan Google Play, pero por ejemplo, Brawl Stars no está en el ordenador, entonces no puedes. Es para jugar a Clash of Clans en el ordenador. Si tú te descargas Google Play en el ordenador, y desde ahí juegas a Clash of Clans, cuando le des a hacer la compra del juego, o sea, la compra del pase de batalla, te va a salir oferta gratis, en plan, porque no te cuesta dinero. En España fue una oferta de 2 días. Yo el 3, ayer, que quise subir el vídeo, ya no estaba. Pero si en Colombia... No es con ningún link, chicos, es descargándolo, como digo. Si en Colombia, México y en otros países de América Latina todavía funciona... Por favor, avisadme. O sea, sería genial si hoy pudieseis probarlo en cualquier... Es que no lo sé, chicos. Necesito que lo probéis. O sea, no sé si en Venezuela la oferta está activa, porque como no soy de Venezuela, no lo puedo probar. O sea, yo solo puedo probarlo en España. Y en España la oferta ya se acabó. Pero si podéis intentar probar la oferta en el país que seáis y me mandáis un correo y una foto, me decís, oye, Zolo, para poder comprobar que es verdad, me decís, oye, Zolo, mira, aquí en mi país, yo que sé, en Venezuela sigue activa, o me decís, en Perú no sigue activa, en Colombia sí que funciona, y me podéis mandar un correo hoy, mañana subo un vídeo y al menos pues ayudamos al resto de la comunidad, sobre todo la gente de América Latina que todavía tiene oferta, tiene todavía activa la oferta, pues podemos ayudarles con un pase de oro gratis. Así que si entre todos nos ponemos... En tablet no se puede, solo en ordenador, chicos. Solo si lo descargas en el ordenador, ¿vale? Bueno, muchachos, ahí está. Gracias, Tincho, gracias, Tincho. Bueno, muchachos, esta, ¿cómo lo busco? Ahora os lo comento, no os preocupéis, que tenemos ataques. Se viene Rula, se viene Gaco en este caso, perdón. En Groenlandia te confirmo que este tío, este Lex. Caminata de la Reina en la zona de las 3 con Headhunter. ¿Y qué nos quiere regalar este muchacho? Ejército de crecimiento salvaje con murciélagos. En este caso, fíjense la diferencia, ¿no? Entre cómo está optando a hacer ataques creativos sin T con una sola tropa. Y en este caso, Gaku, el japonés, está haciendo ataques híbridos, más complejos, por así decirlo. Pero quizás menos espectaculares. No sé qué valorará el jurado, yo tengo mis dudas. Bueno, ahí está, con esos superduendes tumbando la zona del ayuntamiento. La caminata de la reina por parte de Gaku intentando limpiar el lateral derecho. ¡Uf! Le forzó la habilidad de la reina. Monta dragón en la parte de abajo, qué bonito detalle. Monta dragón arriba, monta dragón abajo para intentar eliminar la torre de magos. El monta dragón de arriba se tiene que quedar en pie. ¡No! Se le quedó la torre de magos encima. Se le ha quedado esa torre de magos en pie. Vamos a ver los murciélagos porque pueden empezar a sufrir. El águila de artillería. ¿Cómo? El águila de artillería le acaba de matar todos los murciélagos. No ha conseguido que sobreviviesen. Y ahora la reina arquera se puede quedar un poco indefensa ante el disparo de esas defensas centrales. Tuvo que volver a soltar el hechizo de crecimiento salvaje en el interior. De momento tiene todavía algunos murciélaguillos por ahí que se resuelven. Que se revuelven, perdón. Rey bárbaro y también el centinela con la ayuda de las tres Headhunter. Máquina de asedio también incorporada. La reina arquera que tiene que eliminar el águila de artillería de una vez por todas. Y el centinela aprendiz en solitario para intentar hacer limpieza. Para ir eliminando la zona de arriba. Vamos a ver qué consigue hacer con esos héroes. Va a ser de vital importancia que la luchadora se mantenga en pie. Reina arquera por fin que consigue tarjetear a ese águila de artillería y se lo va a quitar del medio.
La luchadora y el rey Barbo enamorados ahora mismo congelados por culpa de ese castillo del clan. Excavadora de batalla todavía en pie, intentando eliminar la zona de las 12. Se va a quedar sin máquina de asedio, le queda la luchadora en las últimas. El zorro espiritual termina cayendo abatido, se activa la trampa de tornado, pero tiene todavía los cerdos, le quedan montas. La congelación que es buena, llega al hielo por parte de Gaku. Y señores, estos son 3 estrellas del japonés, que reafirma de momento su victoria momentánea en este partido. 3 estrellas para Gaku, 2-1 en el marcador. Japón se está imponiendo a Francia. Quedan 2 últimos ataques para que esto finalice. Y de momento Gaku, que no concede el empate técnico, 7-8, faltan 2 ataques y se decide todo. Estoy en Países Bajos y me parece gratis. Si me podéis, por favor, mandar una captura, yo os lo agradecería de corazón. Sí, o sea, tú de normal tienes un pase de batalla con descuento si nunca has comprado ninguno, pero... exacto, lo único que tenéis que hacer, chicos, es descargar... Es que, vale, a ver, voy a hacer una cosa. Porque yo, el 2, como digo, ya tenía el vídeo preparado, así que creo que os puedo mostrar... Vale, no os puedo mostrar el vídeo porque lo tengo en bruto y no lo tengo editado, entonces se ve mi cuenta y mi contraseña. Pero, nada, sencillamente tenéis que buscar, os digo cómo se llama la aplicación, o sea, la aplicación es Google Play Beta, ¿vale? O sea, es que Google Play ha sacado una versión de ordenador para que tú los juegos que tienes en tu Android puedas jugarlos en el PC. Entonces simplemente tienes que descargar Google Play Beta en el ordenador, o sea, no es nada raro, o sea, simplemente es la página oficial. Tú entras en Google Play, descargas Google Play y desde ahí descargas Clash of Clans. Ya os digo que Supercell ha sacado una colaboración con ellos y entonces han regalado $10 para que puedas usarlos en cualquier juego de Google Play. Google Play te regala $10, entonces yo me he comprado el pase de batalla de este mes, me lo he comprado gracias a eso, y cuando iba a subir el vídeo en España... caducó la oferta en 2 días, que no entiendo cómo haces una oferta tan buena y solo la dejas 2 días, pero en otros países igual está activa. Entonces necesito que lo comprobéis en vuestro país, yo no puedo descargarlo, y si podéis esta tarde me mandáis una captura de pantalla al correo electrónico, me mandáis y me decís: oye Zolo, soy de Venezuela, funciona la oferta, y me mandas una captura, te la agradezco, porque así mañana podemos ayudar al resto de la comunidad. Bueno muchachos, se viene Sinte. Se viene el francés, ahora sí, Skellidonu 3-1, y lógicamente la estrella, el mago francés, el dios de los montapuercos, se tenía que despedir con su ejército estrella. Último ataque del partido, necesita 3 estrellas y una defensa para ganar esto, aunque todavía tenemos que saber los votos del jurado. Máquina de asedio que se queda literalmente al límite del rango de esos Teslas, permitiendo, fíjense en el rango de ese Tesla, permitiendo que consiga tumbar el ayuntamiento. Bueno, de momento con calma, Sinte, que sigue testeando con otro par de montapuercos, tratando de eliminar también esa torre de magos. Ahí está ese cerdo intentando acabar con ella, se va a quedar a un toque finalmente, aligerando un poquito el proceso, permitiendo de esta manera que la lanza llamas llegue finalmente hacia la zona del Town Hall, si se lo quite con la mayor rapidez posible. 58 cerdos, lo que quiere hacer Sinte, qué bestialidad. Bueno, pues zona norte de la aldea, Rey Barro en la zona superior para tratar de adentrarse, imagino, al compartimento superior. Vamos a ver si quiere quitarse la ballesta. Intuyo que también el águila de artillería al paso de esa reina arquera, que ya despliega desde la zona norte, intentando que los montapuercos lleguen al corazón del diseño rival, preparando el pathing, la máquina de asedio limpiando la zona de abajo, los reyes limpiando la zona de arriba y la habilidad prendida del warden. De momento sale un sabueso de lava que no le va a molestar demasiado, la luchadora que se va a enamorar de él, eso sí, le puede ralentizar un poquillo, intentando llegar hacia la parte central, los cerdos todavía inmunes gracias a ese centinela, sigue sufriendo un poco por culpa de esa catapulta que tiene que congelar, el águila de artillería haciendo estragos, termina muriendo una gran cantidad de cerdos. Atención, ese Tesla que le puede desviar los montapuercos llegando hacia la zona central. Los cerdos se le han desviado. Hay una barbacoa en el corazón del diseño de Gaku. Pero ¿qué pasa con esos montas? Ha perdido muchísimos por culpa de ese águila de artillería. El veneno también del ayuntamiento ha hecho su efecto. Le queda todavía la luchadora y la habilidad de la reina arquera, intentando llegar hacia el último tramo. Le queda el cañón con rebote. Tiene que acabar con la ballesta. Los cerdos en las últimas. El centinela se queda enamorado de ese castillo del clan. Le queda todavía las tropas
tripas de la máquina de asedio. Atención, porque Sinteno ha dicho su última palabra, eso sí, me preocupa la limpieza. Y él lo sabe, tiene que guardarse esos 6 cerdos, tiene que reservarse a 6 montapuercos, acaba de tirar 2 más. Necesita intentar gestionar, necesita intentar entretener esa luchadora rival. Aparecen más montapuercos dentro del castillo. La reina arquera soltando la habilidad para intentar eliminar ese cañón con rebote. Le quedan 36 segundos. Se convierte en una carrera contra reloj. Le quedan los últimos cerdos que tira de limpieza. Un ataque con una sola tropa. El mago francés que lo puede hacer de nuevo. El castillo del clan en pie. Se lo quita del medio. Tiene cerdos suficientes. Vamos a ver cómo hace la última gestión. Le queda la parte sur. Los cerdos que siguen llegando desde la zona inferior. Vamos a ver si consigue llegar hacia la zona de los almacenes. 95%. Intentando Sinte limpiar los últimos edificios. 12 segundos. No sé yo si la alcanza. La reina que tiene que ayudar. 8 segundos en el crono. Le quedan 6. Le quedan 5. Le queda nada. Plenazo de Sinte que mete 3 estrellas más para sí mismo, iba a decir, para su equipo, pero hoy juega en solitario. 3 estrellas de Sinte. Qué auténtico atacazo, sí señor. Wow. Perdón, que me estaban hablando, justo me habían llamado al teléfono. 10 a 8. Todo se decide ahora. Se decide ahora, muchachos. Uf, se viene Gekko. Allá va. Allá va. Tiene que impresionar. El... la aldea de Sinte bien blandita. Ah, bueno. Ayuntamiento 16 recién subido. Ya puede ser creativo Gekko si pretende que los jueces le den un poquito más. ¡Uf! Se quitó el águila de artillería. ¡Sí, señor! Bueno, realmente, lo único que no tiene de nivel alto son las torres de magos y los antiaéreos. El resto de defensas importantes sí las tiene subidas. Recordemos que, por lo pronto, las torres de arqueras y cañones todavía no tienen nuevo nivel en Clash of Clans. Ok. Doble caminata y seguramente sea una triple caminata. Así sí, ahora sí, Gekko, triple caminata. Al menos de momento doble. En el campo de batalla con una reina arquera que no sé yo si quería que fuese hacia la zona inferior, pero se va a converger todo. Se van a unificar esas dos caminatas. Caminata de rey, caminata de la reina arquera. Prendió la habilidad del centinela y lanza troncos para intentar eliminar el lateral derecho. Otra caminata más por parte de Gekko, que no se conforma con poco. Viene con esos dos centinelas aprendices. Más centinelas aprendices. Quiere hacer inmortal a su luchadora. Tres y... ¡ay no! Que tira más sanadoras. Sanadoras para los centinelas aprendices. Triple, cuádruple caminata. No sé cuántas está intentando mantener en simultáneo. Dos sanadoras con la luchadora, otras con los centinelas aprendices. Importante la gestión de esas caminatas y centinelas aprendices para hacer la limpieza, intentando que el rey bárbaro llegue al corazón del diseño rival. Para mí hasta ahora es el mejor ataque que está regalándonos el japonés. Eso sí, la luchadora se tiene que mantener en pie. Rey bárbaro que sigue girando, que sigue intentando golpear todo lo que encuentra a su paso. Aparecen yetis dentro del castillo. La luchadora enamorada de la trampa de esqueletos. La trampa de esqueletos, o las trampas más bien, en el día de hoy están jugando un papel fundamental, un papel protagonista. Buena congelación por parte de Gekko. Ahí está intentando llegar hacia el compartimento oeste. Reina arquera también intentando limpiar la zona de arriba. Las sanadoras que se mantienen intentando quitarse toda la zona superior, pero ojito el monolito que no ha dicho tampoco su última palabra. Le queda una invisibilidad. De momento todo bajo control. Gekko quiere ganar la guerra y parece que la tiene en el bolsillo. La invisibilidad que surge efecto. Le quedan 53 segundos luchadora para intentar rematar la jugada. No le quedan habilidades, le quedan dos cerdos, pero prácticamente no le quedan defensas. No tiene ningún tipo de daño que pueda hacer que ningún tipo de molestia ni cosquillas van a sufrir esas heroínas. Le queda la luchadora en la zona norte, la reina arquera en el centro, sanadoras como para otro ataque y el centinela todavía en pie. Esto, a no ser que el tiempo se lo impida, son 3 estrellas para Japón. Gekko, que se va a coronar, va a llevarse el partido. Victoria para Navi, al menos en los puntos que os tengo que dar, porque ahora vienen los jueces. Ahora vienen los jueces. Vamos a dar la predicción. Se la lleva Gekko. 10 a 11. Una estrella de diferencia. ¿Qué harán los jueces? Está a 20 y me sale a 10. Pero eso me sale en el celular. Claro, Juan, pero... chicos, no es... esperad. La oferta que yo digo no es esta en el celular. No es el descuento de la mitad, ¿eh? No es, por ejemplo... a ver si os lo puedo mostrar, ¿eh?
¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Mira, no es esta. No es esta oferta, ¿vale? Que tienes un descuento que te sale a la mitad de precio. No, 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 no. Es una oferta que solo se puede canjear desde el ordenador. Y te regalan $10. El pase de batalla te sale totalmente gratis. Vamos a ver qué hacen los jueces. Bueno, esperad, que quiero ver la guerra de Tinqueso. ¡Vamos! Otra victoria más de los quesitos. Otra victoria más de los quesitos. Seguimos atentos al ladder. Defendió Sohan, defendió Joel. Y guerra perfecta de Tinqueso. Otra guerra más. Vamos a ver el ladder. Vamos a ver los jueces. Quiero ver la votación. ¿Vosotros qué haríais? Quiero saber vuestras respuestas. Lo acabo de comprobar. En México está activo. Jael, si me pudieses hacer una captura, como si le haces una foto con tu teléfono móvil a la pantalla del ordenador. No me importa. Mándamelo al correo, por favor, para poderlo ponerlo yo en el vídeo y así hacer un vídeo y mañana publicarlo a todo el mundo, ¿vale? O sea, os lo agradecería muchísimo. Y seguro que la gente también. Bueno. Tinqueso todavía no se ha actualizado. Tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse. Vale. Vamos a cambiar un momento porque quiero saber qué ha hecho, o más bien, qué van a votar los jueces. Quiero saber qué vota el jurado. A ver, votaciones, votaciones. Vale, vamos a ver las votaciones en tiempo real. Ok, voy a intentar ponerlas por aquí, ¿vale? Dadme un segundo. A ver, si puedo poneros las votaciones. Porque claro, ahora es que puede cambiar mucho la situación. Vale, esto por aquí. Un momento. Pa, 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 pa. Os quiero poner esto. A ver, chicos, si os lo puedo mostrar. Vale, aquí lo tengo. Ok, vale. Vale, vamos a ver los jueces y vamos a ver qué votan. Vamos a ver qué votan. Ahí está. De momento, vale, todavía no están inscritos. 11 a 10, ok. 11 a 10 es la situación ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que no me parece que sea tanta diferencia. Y creo que, perdón, creo que sin T puede darle la vuelta, sinceramente. Creo que sin T podría darle la vuelta. Si los jueces le dan 2 o 3 estrellas a sin T y solo 1 o 2 a Gaku, sin T puede llevarse la guerra. No lo sé. No sé, ¿vosotros qué votaríais? Quiero saber vuestras votaciones. Voten, voten en el chat. El correo es este. ¿Quién estuvo mejor para ti? Dinos tu opinión. Yo ahora me mojo. Yo ahora os digo. Os voy a poner el correo. Vale, ya está. Eso es, muchachos. O sea, lo de la oferta, solo tenéis. A ver si os lo puedo mostrar. Dadme un segundo. A ver si os lo puedo mostrar para que no haya líos, ¿vale? A ver si lo puedo mostrar. Ya instalé Play Games Beta. Eso es. Pues ya desde ahí, Juan, ya desde ahí descarga Clash of Clans, metes tu cuenta normal y desde ahí cuando le das a comprar el pase de oro, debería salirte el pase de oro gratis. Saludos desde Panamá. Saludos. Si toda la gente, muchachos, que estáis en diferentes países, podéis hacerlo, sería genial porque así podemos comprobar si en otros países funciona la oferta o no. Igual tenéis gratis, me sale 10 soles. En Costa Rica no sirve, mira. Pues Justin, gracias por el dato. Creo que ya no funciona. Es que a ver si os lo puedo mostrar, muchachos. Mirad, es esto. A ver si puedo. Qué momento, es que en el momento no me carga. Está cargando, Ay, no me carga todavía. Si me consigue cargar Google Play Beta, que igual con el directo, mira, aquí ya está. A ver si va cargando poco a poco, que le está costando a mi ordenador, que va un poquito más lento. Vale, vale, mirad. Vosotros entráis a, o sea, os descarguéis esto, ¿vale? Os descargáis Google Play Beta, ya está. Esta es la app, ¿vale? O sea, o la app, vamos, el programa que tenéis que descargaros.
Google Play. Lo mismo que tenéis en Android, pero en el ordenador. Y ya desde aquí jugáis a Clash of Clans. Entráis a Clash of Clans y ya está. Y ahí os sale la oferta. Y ya con eso ahí os sale la oferta, chicos. ¿Ok? Y desde ahí, en algunos países funciona y en otros no. ¿Ok? Me sale cuenta 0 pesos, pero me pide tarjeta y no tengo. Te sale que es gratis, pero no te puede pedir tarjeta si es gratis. En República Dominicana no funciona. Vale, lo voy a ir apuntando, ¿vale? Lo voy a ir apuntando. Oye, quiero estar atento cómo van los jueces. Vale, todavía están en proceso de votación. Están en proceso de votación. Vale, de hecho, mientras tanto, voy a hacer una cosa. Voy a ver si los chicos de Team Queso han lanzado ya. Quiero ver si los chicos de Team Queso han lanzado. Bueno, ya sabéis que no vamos a terminar el directo aquí, que en circunstancias normales pues igual acabaríamos el directo y ya está, pero en este caso no vamos a terminar, no vamos a acabar ahora, vamos a estar un rato jugando, a ver, segundo. Vale, nada, eso, lo dicho, vamos a estar jugando un rato a Heroes of Mavia y al mismo tiempo vamos a estar en modo radio con la guerra de Team Queso, ¿vale? Bueno, os voy a poner las votaciones, está tardando un poquito más de la cuenta, ¿eh? Vale, ya está, ya están empezando a poner votaciones, ok, ahora lo mostramos. Vale, vamos entrando por acá, mientras tanto, ahora os muestro los votos y nada, quiero hacer una lista de qué países no funciona y en cuáles sí, chicos. En Perú no funciona, dicen, vale. Perú no. Colombia, me habéis dicho que sí. En Perú no y en Colombia me habéis dicho que sí que funcionaba. Ok. Ya sabéis que vamos a estar, que hoy es el último día de la colaboración que tenemos con Heroes of Mavia, así que es el último día que estaremos por aquí. Buf, están votando ya. Vale, os lo muestro, chicos. Están votando ya. Así que vamos para allá. Os lo muestro, chicos. Vale. Listo. Ahí está. Ok. Uf. Birdo 0,5. Asinté. A Birdo no le ha gustado nada que ataque con el mismo ejército. ¡Wow! ¡Qué curioso! Soham 2, Leo 3. Es que yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, puedo entender a ambos jueces. Soham 1,5. Birdo le da más a Gaku, más creativo. Leo 2, Sora 2. Pues se la va. Y 3 le da Leo. Pues se la lleva a Gaku. Se la lleva a Gaku al final, ¿eh? No han valorado tan bien los jueces que Sinté atacase todo el rato con el mismo ataque. Bueno, con una sola tropa. A mí me parece bonito, ¿eh? Yo, para mí, le hubiese dado, creo. A ver, ¿qué le doy? Si 3 es el máximo. Le daría o 2 a Sinté o 2,5 a Sinté. 2,5 Sinté, 2 Gaku, algo así. O sea, para mí, a mí, por ejemplo, yo si fuese juez de esta competición, votaría un poco mejor. A mí me han gustado más. O sea, a mí no me importa que Sinté haya atacado con una sola tropa. Me parece muy increíble. También es verdad que, por ejemplo, el ataque de los superduendes no salió nada mal. O sea, no salió nada bien. Entonces entiendo que, por ejemplo, eso haya penalizado. Porque una cosa es que tú consigas, o sea, que intentes hacer un ataque extraordinario, pero que luego tu ataque sea desastroso. Entonces, claro, ahí, por mucho que lo intentes, no sirve de mucho. O sea, puedes hacer un ataque increíble, pero si luego no te sale nada bien, tampoco creo que se valore tanto. No lo sé. Es que una sola tropa es como spam. Ya. No lo sé. Es que aquí creo que hay mucha diferencia, chicos. Es que lo de Sinté fue spam. Ya, pero no fue tirar todo y ya está. No sé, yo entiendo que haya gente que le haya gustado mucho más los ataques de... O sea, yo entiendo que haya gente que le haya gustado mucho más los ataques de Sinté y gente que no les haya gustado. O sea, lo puedo llegar a entender, ¿eh? O sea, me parecen dos criterios diferentes. Perdón porque no tengo esto como últimamente lo estamos haciendo así un poco. A ver, si puedo ponerlo por acá, muchachos. Es que quiero poner la capturadora porque vamos a estar un rato en modo radio viendo a los chicos de Team Queso.
como el día de ayer. Les ha salido otra guerra ya a los chicos de Team Queso. Vale, pues vamos a estar atentos, vamos a jugar un ratito Heroes of Mavia, nos vamos a quedar un horito más como en el día de ayer. Vamos a estar pendientes del ladder del torneo del millón de dólares. De hecho, ya hay ataque, a ver si podemos poner doble pantalla, gente. A ver si podemos hacerlo como ayer, ¿vale? Doble juego, entonces. No, a ver un segundo. Quitamos esto, quitamos esto. Perdón. Que hay muchos overlays ahora mismo. Ahí está, vale. Esto aquí. Y ahora tengo que poner el juego. Ahora tengo que poner Clash. A ver si Clash se ve o no. Ya sabéis que le cuesta un poquito cargar al principio la capturadora. Ahora me dice que no hay señal. Pero a ver si conseguimos que capture señal. De momento no funciona el juego. Es que está jugando ya Team Queso, ¿eh? Está jugando ya Team Queso y queremos... Quiero enseñaros el partido que tienen, ¿eh? Quiero enseñaros el partido que tienen. El recuadro que va en negro debería ser Clash of Clans. Pero no sale, no sé por qué. Vale, voy a intentar hacerlo nuevo, chicos. Dadme un segundito. Y os pongo predicción, ¿vale? En Guatemala sí se puede, está gratis el pase. Gracias por el dato, Guatemala sí. Si me podéis mandar, por favor, las fotos de en qué país se pueden y cuáles no, os lo agradecería muchísimo. ¿No fue Birdo el que calificó mal a Darkstar? Birdo es el chico que ha hecho... Es que os lo subiré, subiré un ataque suyo, o sea, os quiero subir el ataque que ha hecho, que se hizo popular en redes sociales, porque Birdo hizo un ataque solo con héroes. O sea, Birdo, entiendo más o menos su criterio, ¿eh? Birdo consiguió un pleno solo... Sin usar, o sea, consigue un pleno sin usar héroes en Clash of Clans, lo cual es bastante complicado. Vamos a finalizar por aquí. A mí no me deja, mi cuenta no es de Google ni Gmail y tengo iPhone y Mac. Ah, eso sí que es lástima, Pedro. Eso ya siento que ahí ya no puedo hacer nada más. Yo, por ejemplo, tengo Windows, pero luego uso, o sea, luego uso iPhone. Pero al usar Windows sí que puedo verlo. Vale, está jugando los chicos de Team Queso, así que dadme un segundo a ver si podemos coordinar para que la capturadora, de una vez por todas, cargue el juego. Vamos, capturadora. Vale, ahora pone que no tiene señal. Yo no sé por qué. Ayer se veía todo perfecto. Y hoy le está costando un poquito más. Por cierto, vamos a entrenar tropas que además hoy, que es, o sea, además hemos cuadrado que hoy es el último día que vamos a estar haciendo la colaboración aquí con... Ay, Dios mío, que lo hemos bugueado, gente. Que ayer, ¿os acordáis que ayer no fuimos capaces de conseguir este nivel? Que no completamos este nivel. Se ha conseguido solo. Ah, no, bueno, estamos bugueando el juego. Pues entonces, genial, oye. Sí, yo me quiero pasar el juego, pero si me lo dan gratis, ¿qué voy a hacer? Vale, pues nos falta la última misión. Uy, perdón. Nos falta la última misión. Vale, lo único que necesito... Buah, estás que consigo pasarme este nivel. Es el último nivel del juego, no sé cómo lo voy a pasar, ¿eh? No sé cómo lo voy a conseguir. Vale, mientras tanto necesito conseguir que la capturadora cargue Clash of Clans. Pero no sé por qué no está funcionando. Capturadora, ¿por qué hoy no quieres funcionar? Es la gran pregunta que tengo. A ver si lo consigo. Vale, os digo cómo van los chicos de Team Queso. Están jugando y de momento tienen la guerra más o menos fácil. Ahora cuando termine este partido de Team Queso os pongo predicción si queréis para la siguiente. Es que no sé por qué no funciona, muchachos. Ya lo siento, a ver, un segundo. A ver si puedo... Vale, lo que voy a hacer primero es una cosa. A ver, un segundo. Perdón que estas gestiones todos los días son un poco pesadas. Vale, primero voy a mandar mi cuenta a los chicos de Team Queso. Sí. Vale, voy a mandar mi cuenta a Team Queso. Pero, ah, bueno, no, pero esta no. Esta ya la tengo aquí, esta ya la tengo aquí. Bueno, os muestro cómo va la guerra. Mientras tanto, chicos, llevan dos defensas, necesitan hacer pleno y podría ser otra guerra consecutiva. Vale, un segundo, voy a cambiar de cuenta. Vamos a ir con mi cuenta principal a Team Queso. ¿Puedes explicarlo del pase gratis? Sí, os explico de nuevo el pase gratis, ¿vale? A ver, ¿cómo se llama la página para descargarlo? Os lo cuento de nuevo, ¿vale? No funciona en todos los países, no sé por qué. Si sois, yo qué sé, si tenéis alguna, si tenéis suerte, pues sí, si no, no. En Perú me habéis dicho que no funciona, en Colombia y Guatemala sí. En México no me ha quedado claro si funciona. Yo os pido, por favor, si sois de México o de cualquier otro país de América Latina que no me habéis dicho todavía, si me podéis comprobar y decir si funciona el pase gratis o no, ¿vale? A ver, un segundo, primero, dejadme buscar Team Queso y os lo cuento.
Dejadme buscar a Team Queso, que quiero mandar mi cuenta por aquí. A ver, y os lo cuento, ¿vale? Ahí está. Uy. Voy a decir, es que soy yo. Si escribo bien mi nombre, claro. Vale. Ahí está, vale. Ok, mandamos cuenta, perfecto. Ahora, os cuento el pase gratis. Vale, atentos. Lo que tenéis que hacer, ¿ok? Lo que tenéis que hacer para conseguir el pase gratis es descargaros Google Play Games. O sea, Google Play Juegos. Como la aplicación que tenéis de normal en Android, ¿vale? O sea, si tenéis Android normalmente lo sabréis. Es la aplicación normal, o sea, tú te descargas... O sea, la cuestión es que Google ha sacado la opción de que tú puedas jugar a los juegos que juegas desde tu móvil, que los puedas jugar en PC. Y Supercell se ha unido y han hecho esta colaboración. Tú puedes jugar a Clash Royale y a Clash of Clans. Brawl Stars no, pero Clash Royale y Clash of Clans puedes jugarlo de manera oficial desde el ordenador. Para ello solo tienes que descargarte Google Play en el ordenador, en tu PC. Y desde ahí te descargas Clash of Clans y cuando vas a comprar el pase de oro... te sale gratis, te sale una oferta, en plan como oferta, no sé si oferta de bienvenida o qué, porque ya hicieron alguna otra cosa antes así, pero de vez en cuando hacen estas ofertas. Entonces, simplemente tenéis que entrar y ya desde ahí os saldrá gratis. En México se puede aún, yo lo acabo de congear, arriba lo del duende, a ver qué me decís. Los héroes entran a base de golpes a los muros y no hay cazadoras para eliminar, o sea, ya mirad, comen los héroes con solo superduendes... Ah, vale, estáis debatiendo la dificultad. Cuando recién perdiste, te comentaba que quizás la actualización venga cuando el duende se vaya. Casi siempre cuando es porque... ¡Oh! ¡Qué buen dato, Edu! ¡Qué buen dato, Edu! Sí, señor. Cuando viene el duende a Clash of Clans suele ser por eso. Eso es verdad. Oye, pues, ¿qué pasa? A mí no me parece bien si meten una actualización. Imaginaos que la actualización sale en una semana. A mí, sinceramente, no me parece bien. No me parece bien por la gente del competitivo. O sea, yo metería la actualización a final de mes o el mes que viene. Porque es que si no, no le estás dejando... O sea... La gente del competitivo, ¿qué va a tener que hacer? ¿Gemear todo antes de la final? Y si no tienes dinero y eres un equipo humilde, ¿qué haces? Oye, chicos, perdonadme que no sé por qué hoy... ¿Por qué hoy la capturadora no quiere funcionar, gente? A ver, perdonad, ¿eh? Capturadora, ¿puedes funcionar, por favor? Estamos todos queriendo que funciones. ¡Ah! ¿Por qué no funciona? Por favor, capturadora. Ay, a ver si puedo hacerlo arrancar, muchachos. Que no sé por qué hoy no va. Ayer y antes de ayer he estado yendo y no ha habido problemas. Si no, pues intentaremos estar cambiando de un lado a otro, como hicimos el otro día, yendo de un clan a otro, o sea, de un lado a otro. Vale, de momento, eso sí, la guerra de Team Queso va bastante bien. Ahora os la muestro. Dios mío, si es que lo que quiero... es intentar... Vale, a ver, voy a eliminar esto, chicos. Perdón por la gestión, ¿eh? Perdón por la gestión porque esto debería tenerlo ya, pero es que ayer no sé. Zolo, ¿pero eso no lo hicimos hace unos meses? Sí, pero es que la han vuelto a poner. En Paraguay no se puede. Ok, Fercho, ¿tú dónde...? Vale, tú estás de México. Hazme una captura y mándamela, porfa. O sea, lo hicimos hace unos meses. Pero es que yo, o sea, yo lo vi el otro día y a mí me dejó. O sea, os lo voy a mostrar, muchachos. O sea, yo tengo... He canjeado el pase de oro gratis este mes. Si no, nos lo diría, o sea, pero es que lo he comprobado yo con mis propios ojos, o sea, mi cuenta tiene este pase gratis, encima con la skin de Egipto, gracias a esta oferta. No sé cuál es el criterio, porque en España duró 2 días la oferta, no sé por qué, o sea, no sé por qué la oferta en España duró 2 días. Yo iba a subir el vídeo ayer, dije, a ver, es una oferta, no creo que caduque en 2 días. Bueno, en 2 días caducó. En Colombia se puede, pero no alcanza para el pase. Pero, Snyder, una cosa, eso sí, os tengo que decir. No es esto, ¿eh? A ver si os lo puedo mostrar. O sea, no es la oferta de la mitad. O sea, no es... No es la reducción del pase a la mitad, ¿eh? O tú te refieres a otra cosa. Solo puede ser en una cuenta o varias. Solo en una. Cuando lo canjeas ya no te sale más la oferta. Seguro. Sí. Pero solo lo puedes canjear una vez. Es que no estoy seguro. O sea, ¿hay alguien de España que lo pueda comprobar? Por si acaso... No, ayer no. Lo comprobó un amigo mío que es de España y no le aparecía. Y no le aparecía la oferta. O sea que no se debe poder. En España no se debe poder, ¿eh?
En España yo creo que ya no se puede, que duró 2 días. Así que no lo sé. A mí no me sale. Dieron una oferta que eran 3.000 pesos colombianos. Con eso, o sea, ¿cuánto es? A mí no me sale, soy español. No. Eso es. Grande ese Miguel, mil gracias por esos 6 meses, amigo. Muchísimas gracias de corazón, compañero. A ver, voy a intentar poner de una vez por todas la capturadora. A ver si puedo, muchachos, que os quiero enseñar el que quiero poneros de fondo, como estuvimos jugando ayer. Os quiero poner, a ver, os quiero poner Clash también. Vale, a ver si... A ver si con esto funciona ahora. Un segundo, muchachos. Ay, que no sé qué le pasa a la capturadora, gente. O sea, es que no sé por qué hoy no quiere funcionar. No me carga, ¿por qué no carga? No entiendo, chicos. No entiendo por qué no carga. Quiero intentar arreglarlo, a ver si lo consigo. ¿Dónde aparece la oferta? Hay que descargar. Claro, tenéis que descargaros, gente. Tenéis que descargaros el... Os tenéis que descargar el Google Play en el ordenador. Tenéis que descargaros Google Play en el ordenador para que aparezca, muchachos. Si no, no. Buah, y ahora no me sale, de verdad. Uf, a ver. Un segundo, a ver si puedo hacer esta gestión. Bueno, y mientras tanto, quiero pasarme este juego... Y este último nivel no creo, o sea, no sé si voy a ser capaz de pasármelo. Sinceramente, este nivel no sé cómo lo voy a conseguir completar. O sea, creo que no se puede pasar este modo. Bueno. Bueno. Aquí hay una pequeña pista. Ojo, ¿eh? Ojo, que igual con voladores... Ojo, que igual es más fácil de lo que pienso, ¿eh? Uy, voy a construir voladores, chicos, dadme un segundo. Voy a dejar construidos voladores. Os cuento lo de la oferta, que hay mucha gente que está entrando y preguntando, oye, Zolo, ¿cómo es eso de que puedas tener un pase de oro gratis? Yo te cuento, dame un segundo. A ver, voy a quitar esto. Voy a quitar gigantes. Y pongo voladores, vale. Ok, mientras tanto... Estamos pendientes del ladder. Mientras esto se entrena, estoy pendiente del ladder. Estoy pendiente de intentar que la capturadora funcione. Que no sé por qué no funciona, chicos. A ver. ¿Por qué no captura la capturadora si ayer estuvo funcionando todo el rato bien? Ayer funcionaba perfecta. Pero hoy no quiere funcionar. Ay, un segundo. Vale, voy a abrir otra vez el programa. Abrimos el programa y a ver si... Bueno, de todos modos, quiero enseñaros cómo va la guerra, ¿vale? Os enseño cómo va la guerra mientras se me entrena el ejército en Mavia. Os voy a enseñar cómo va la guerra. A ver si cargará la capturadora. Un segundito. Me sale que sí que está conectada, pero no sé por qué no carga. Bueno... Estamos también atentos del partido de Team Queso, chicos. Team Queso creo que va a conseguir otra victoria más. Ya sabéis que estamos viendo el ladder. Seguimos intentando ver, hay que descargar. En México tampoco alcanza. Tienen 150 pesos y el pase cuesta 179. Pero está vigente hasta el 8 de abril. Solo si no lo cambiaste en diciembre. Vale, gracias por ese dato que es importante. Entonces, ok. Ese dato es muy importante. Porque igual es más barato. México no es gratis. Pero, o sea, me has dicho, si me puedes mandar una captura de pantalla de eso, te lo agradecería de corazón, amigo. No es gratis, pero es más de la mitad, ¿no? Yo en España te digo que tenía 10. Tome captura, te la mando al correo, genial. En El Salvador sí se puede. Perfecto, pues mira, otro país que sí permite. El Salvador sí se puede. Genial, chicos. Bueno, la guerra de Team Queso va bastante cómoda. Estamos atentos al ladder, ya sabéis, clasificatorio mundial. Y la guerra, llegué tarde, sí, la guerra terminó. Llegaste tarde, amigo. Estamos terminando, ¿no? Estamos jugando a Heroes of Mavia. Estamos aquí atentos también de la guerrita de Team Queso, que están jugando el ladder ahora mismo, ya lo sabéis. Y estoy intentando que la capturadora funcione para poder mostraros... bueno, para poder mostraros esto. Uy, están ahí ya, ¿eh? Están ahí otra vez en el top 10 con 16 guerras, 15 victorias seguidas llevan. Llevan 15 victorias seguidas y solo una derrota que fue por tiempo. Van muy bien los quesitos, ¿eh? Van muy bien. Y esta guerra también va a ser otra victoria, así que... OP. Por cierto, ahora en cuanto termine este partido, os pondré predicción para Team Queso, ¿vale? Os pondré predicción para Team Queso. Vale, vamos a volver a intentarlo. A ver si de una vez por todas la capturadora me quiere funcionar, chicos, que yo no sé por qué.
anda cansada o algo y no sé, no entiendo. No sé por qué no quiere cargar, chicos. No lo comprendo. Ayer funcionaba, hoy funcionaba. Si no, bueno, si no estamos saltando de un juego a otro como hicimos el primer día y ya está, vamos de un lado a otro y no pasa nada. Pero bueno, es que yo lo que quería es poder mostraros el juego, claro, obviamente. A ver, voy a desconectar otra vez la tablet, la pongo otra vez, os la quería que dejar en miniatura como hicimos el otro día. Vamos, por favor. Ay, esta capturadora es que siempre me da problemas, siempre me da problemas. No sé por qué. Bueno, en lo que carga, la guerra de Team Queso ya está ganada, chicos, por cierto, ya está ganada. Uf, no lo sé, Drof, eso sí que no lo sé. No lo sé. Saludos, Juan. Sí. Estamos a punto de terminar el último nivel. Se bugueó, por cierto, Juan. Este nivel que ayer no conseguí pasar, se bugueó y solo nos queda el último nivel de Mavia. A ver, en Panamá sí funciona. Vale, otro país que tenemos. En Panamá sí. Por favor, mandadme todas las capturas que podáis al correo electrónico, chicos. Porque así podemos hacer un... En Perú sí. Me habían dicho que en Perú no se podía. A ver, os recuerdo, por si os acabáis de incorporar, hacemos un resumen rápido. Ha terminado ya la guerra de Sinté contra Gaco, ¿vale? Ya terminó, ganó Gaco, ¿vale? Ganó el japonés. Ahora, en lugar de terminar el directo, nos vamos a quedar una hora más. Sí, nos vamos a quedar una hora más jugando a Heroes of Mavia, que ya sabéis que, bueno, pues estamos haciendo una colaboración con ellos. Hoy es el último stream que tengo en colaboración con ellos. Es el último día de Heroes of Mavia y nos vamos a pasar el último nivel del juego. Me falta el último nivel, el más difícil, y me lo quiero completar. Ahora bien, aparte de estar con Mavi, estamos atentos de Team Queso. Estamos atentos a Team Queso y el Ladder, porque están jugando el clasificatorio mundial y vamos a estar pendientes de las guerras que jueguen. Pero al mismo tiempo estamos hablando del pase de oro. Hay una oferta, que lanzaron una oferta gratis, para que pudieras conseguir el pase de oro gratis de Clash of Clans. Esa es la situación. O sea, podías jugar o podías comprarlo gratis. Yo el pase de oro que tengo este mes lo he comprado gratis. ¿Qué pasa? Que la oferta en España duró 2 días. No sé por qué tan poco tiempo, no me preguntéis. No sé, me parece fatal que solo haya sido 2 días. O sea, yo me enteré el día 2 de abril, el 3 iba a subir vídeo y se quitó la oferta. ¿Qué ocurre? Que yo pensaba, dije, ah, bueno, pues si han quitado la oferta la habrán quitado en todos los países. Pero ahora me estáis diciendo que en países de América Latina no. Entonces, en Colombia se puede, Guatemala sí, en El Salvador sí, Paraguay no, en México no es gratis, pero te sale casi gratis, o sea, te sale a muy, muy, muy barato, en Panamá sí, y estamos viendo en qué países más. En Venezuela me decís que no se puede, vale. En Venezuela no. Yo si me lo podéis comprobar os lo agradezco, Rams y Team Queso. Rams también está arriba y estamos atentos a ellos, A mí me vale un dólar. ¿Dónde, Dubán? ¿Dónde? La oferta es solo para PC, chicos. Y en Argentina necesito que lo comprobéis vosotros, porque yo solo puedo verlo en España y en España no me aparece ya. Vale, vamos a, por cierto, vamos a hacer este ataque y ahora sigo intentando lo de la capturadora. A ver si... Es que no sé qué le pasa. No sé qué le sucede, chicos. O sea, dejé de utilizar la capturadora esta antigua que tenía precisamente porque me daba fallo. Antes de ayer y ayer no ha habido problema y hoy sí que me está fallando y no me permite... O sea, es que no carga. No sé por qué, pero no carga. O sea, no sé por qué no carga, chicos. De hecho, si os pongo aquí esto que es lo mismo, pero intento poner la otra capturadora... Es que no aparece. Buah, de hecho... Uy, creo que se bugueó el directo. Uf, no sé si seguimos en directo, chicos. Sí. ¡Ah! Se congeló. A ver, un segundo. Uf. Pero no sé si me seguís escuchando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís escuchando? ¡Wow! Pero en Twitch no. ¿Cómo? O sea, de repente... Vale, la capturadora sí que funciona, pero en Twitch se ha caído. En YouTube sí, pero en Twitch...
Es que ahora no me deja iniciar en Twitch. Ahora sí. Wow, no sé qué ha pasado. La capturadora me acaba de fastidiar el directo. Vale. Ahora sí. Ahora sí, chicos. ahora sí. Vale. Buah, se cayó en Twitch. Seguimos por aquí, todo normal. Vale. Se congeló un momento. Ok. Vale. Gracias. Vale, pues ya lo tenemos. Ya, al menos hemos... Dios mío, con altibajos, pero lo hemos conseguido arreglar. Ahora sí, muchachos. Y ahora ya tengo... ¡Wow! De hecho, el juego sale gigante. Vale. Ok. Ahora sí. Vale. Gracias, gente, por avisarme. Ok, Dios, me asusté. Me quedé callado durante un segundo porque dije... se nos ha caído el juego. Vale. Ya lo tenemos. Estoy cansado, jefe, tal cual. Así están las capturadoras hoy, ¿eh? Bueno, al menos en Twitch. En Twitch hemos perdido. Seguimos aquí. Grande. Gracias, chicos, a todos los que seguís por aquí. Dios mío, mufamos hasta el directo. Qué locura. Vale, entonces, ok, gracias, gente. Si probáis desde cualquier otro país de América Latina y me podéis ir diciendo si funciona o no, desde México sí se puede, ¿dónde mando la captura? Al correo electrónico, por favor. Pero, Carlos, ¿a ti en México te sale el pase de batalla gratis o te sale más barato? Porque es importante saberlo. Por cierto, los chicos de Team Queso acaban de ganar 15-11 la guerra. O sea, van increíblemente bien. Ahora, en cuanto lancen el siguiente partido, os pongo predicción por si queréis apostar, ¿ok? Vale, mientras tanto, mientras lanza la siguiente guerra y mientras me seguís diciendo, probaré en Guatemala, fenomenal. En Guatemala me han dicho que sí, pero si puedes corroborármelo, te lo agradezco. Entonces, ahora seguimos comprobando, muchachos, a ver si se, en Perú sí se puede. Es que en Perú me habían dicho que no, pero genial. En México te dan 150 pesos y el pase vale 180. Ok, estoy probando en Argentina. Gracias, Matías. Me faltaba Argentina por saber. Bueno, me faltan algunos otros países. Mientras... Vale, no. Me falta cambiar el ejército para atacar. Por cierto, estamos jugando, ¿no?, a Heroes of Mavia. Llevamos ya un ratito con ello. Me voy a intentar pasar el último nivel de este juego. Que es lo que vamos a intentar hacer. Mientras seguimos atentos de las guerras de Team Queso, ¿vale? Que ya sabéis que están jugando el ladder ahora mismo los chicos de Team Queso. Vale, perfecto. Voy a quitar un par de estos más, creo. Mira, voy a quitar una de estas. Y creo que voy a entrenar más jetpacks. Vamos a entrenar jetpacks. Y atacamos al último nivel de este juego, muchachos. Bueno, tenemos que estar aquí atentos del ladder de Team Queso. Ahora vemos cómo se actualiza. ¿De qué estamos hablando? Pues hay 128 países. ¿Cómo harás? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Cómo es? Os vuelvo. En Guatemala está gratis. Gracias. Buah, pues chicos, me estáis ayudando muchísimo. Bueno, a mí no, porque yo conseguí el pase de oro gratis. Pero estáis ayudando muchísimo al resto de personas de otros países. Porque yo, insisto, compré el pase de oro gratis este mes. Gracias a la oferta de Google Play. Y pensé que como se había cancelado, o sea, como el 3 ya no había oferta, pensé que la habían quitado ya, pero si me decís que en otros países de América Latina sí que está, mañana subo un vídeo y ahí hablamos. O sea, ahí ya está. El Chile cuesta 8 y ahora está a la mitad. Ya, pero chicos, no es una oferta de la mitad de precio, ¿eh? Porque ya hay una oferta dentro del juego que te sale a la mitad del precio. Si es la primera vez que compras en Clash of Clans, te sale la mitad de barato. Yo estoy hablando de un pase gratis, que es diferente. O sea, a mí lo que me dieron en Google Play fueron $10 de regalo. Y vale, voy a intentar atacar esta base y a ver si nos pasamos literalmente el juego. Vale, vamos a intentar pasarnos el juego. Para ello necesito hacer un poquito de funnel por acá con estos voladores. Vale, voladores, por favor, eliminen todo esto. Ok, ahora 1, 2, 3, vale, abren por ahí. Necesito llegar hasta el ayuntamiento, que es obviamente el edificio que está en el centro. Ahora en cuanto lance los chicos de Team Queso, si mandan otra guerra, os aviso. Vale, 1, 2, 3. Vale, por favor, necesito que abran. Ay, no abrieron, vale, necesito proteger con bárbaros primero, tiene sentido. Otra apertura. Vale, y creo que desde aquí, creo que desde aquí yo ya debería poder llegar hacia el ayuntamiento. Voy a intentarlo. Vale, vamos a tirar strikers. Vamos a tirar por aquí strikers. Pum, 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 pum. Vamos a tirar también unos bárbaros. No muchos, perdón, no muchos gigantes. Voy a tirar mi heroína y sobre todo quiero tirar snipers. Me voy a reservar algunas. Vale. Ok, me van limpiando esa zona. Vale. Uy, se me van a abrir. No se van a abrir. Y yo no quería que se abriesen. No. Uf. Bueno, a ver. ¿Qué pasa si tiro rompemuros aquí? Vale, van hacia esa zona.
Ok. ¿Y si tiro gigantes? ¿Hacia dónde van? Voy a tirar gigantes. Ahí está. ¿Qué me decís? Eso es, chicos, tenéis para descargar el pase de oro gratis, que es lo que estamos hablando, gente. Lo que tenéis que hacer es descargar Google Play en el ordenador, ¿vale? Descargáis Google Play en el ordenador. Necesito tirar snipers aquí, creo, para intentar eliminar ese edificio ya. Necesito eliminar ese edificio ya, por favor. Vamos, snipers, eliminen el edificio. Elimínenlo. No van a eliminar nada, no me lo puedo creer. Uf, estoy gastando todo mi ejército. Voy a gastar todo el ejército. Y me estoy quedando sin tiempo, me quedan 30 segundos. Necesito que las snipers de una vez por todas... Por favor, snipers, ¿podéis eliminar ese edificio? Vale, ¡no! ¡Pero no os desviéis! ¡No! Si tenéis el ayuntamiento al lado, por favor. No me lo puedo creer. Si tenéis el ayuntamiento al lado, ¿qué hacéis? No. Pues chicos, este método no funciona, hay que cambiarlo. Buah. Pues no sé cómo completarlo. Otra vez en las mismas. Un día más sin saber cómo completar este mapa. Voy a preguntar a los chicos de Team Queso si van a lanzar otra guerra, ¿eh? De todos modos, dadme un segundo. Voy a preguntar si van a lanzar más. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia! Ya terminó. Sí, chicos, terminó el partido de Gaku contra Sintei. Ya terminó. Ya sabéis que estamos haciendo la colaboración con Heroes of Mavia. Hoy es el último día de colaboración que tengo con ellos. Así que nada, estamos haciendo directito con ellos. Y nada, lo que os decía, estoy intentando ver la guerra de Team Queso. Bueno, vamos a intentar hacer otro ejército. No sé muy bien cómo hacerlo, sinceramente. No sé muy bien qué otro ejército poner. Porque este ejército era con el que yo pensaba que íbamos a poder hacer 3 estrellas, pero me está costando mucho más de lo que pensaba. Entonces, no sé, voy a llevar más rompemuros para intentar abrir la muralla que yo quiero. Voy a llevar como 20 rompemuros, a ver si funciona. Vale, voy a intentar cambiar. Al mismo tiempo estamos intentando ver si la oferta... Estamos intentando ver si la oferta gratuita de un pase de oro que hay en Google Play funciona para todos los países. Bueno, para todos los países ya sabemos que no. Para España, por ejemplo, no funciona. Pero en otros países, como me habéis dicho, que México era más barato, pero Panamá sí, Colombia, Guatemala, El Salvador sí, en Venezuela no, Paraguay tampoco, en México es mucho más barato... Así está la situación. Entonces, se llama Heroes of Mavia, chicos. Heroes of Mavia. Estábamos viendo... O sea, solo sirve para PC. La oferta del pase gratis solo sirve para PC, gente. O sea, no podéis en tablet, ni en móvil, ni nada. Sí, ¿han lanzado otra guerra? No. Ah, sí, van a lanzar otra. Perfecto, perfecto. Vale, muchachos, pues os muestro un poquito cómo va la situación. Vamos, si os parece, ver el ranking. Aunque bueno, ahora que lo digo, espera, ¿para qué estoy haciendo esto? Si no hace falta que cambie de... Si tengo la otra tablet conectada. Un segundo, que parezco tonto. A ver, un segundo. Simplemente tengo que poner esto por acá y ya está. Solo tengo que poner la tablet grande y lo miramos desde aquí. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Vale, ok, vamos a ver si se ha actualizado. Estamos viéndoles el ladder de Team Queso, ¿eh? Estamos viendo un poquito el ladder de Team Queso. Tibia de la reina, tal cual, ¿eh? Te enviaré las fotos. Mil gracias. En Salvador sí sirve. Gracias, gracias, gracias. Sí, en Salvador ya me lo habéis corroborado. Genial, genial, genial. Genial, sí, sí, se cayó antes. Vale, vamos a comprobar, por lo tanto, cómo va el ladder. Cómo va el ladder. Los chicos de Rams 21 Guerras van muy OP. Y Team Queso, que lleva 1.223 puntos con 16 guerras. Qué bien van los chicos de Team Queso. Bueno, VA Esport no ha perdido ni un solo partido. Team Queso solo ha perdido una guerra, ¿eh? Team Queso solo ha ganado una. Lo de la VPN no lo sé, chicos. Ahí ya sí que no os lo puedo decir. Eso ya no tengo ni idea. Estoy probando en Argentina. Genial. Yo ya te envié captura con la información de la promoción en México. Gracias, Trembo. Mil gracias, amigo. Vale, pues los chicos de Team Queso creo que van a lanzar otra guerra. En cuanto empiece el partido, ganaron bastante fácil esta guerrita. En cuanto empiece el partido... Os pongo predicción, ¿vale? Si queréis, os pongo predicción en cuanto empiece la guerra aquí en Team Queso. En cuanto empiece la guerra en Team Queso, os pongo predicción, muchachos. Saludos desde Bolivia. Oye, en Bolivia nadie me lo ha dicho. Si acabas de llegar y estás en Bolivia, estamos viendo cómo conseguir de manera gratis un pase de oro. Que en España se pudo del 1 al 2 de abril, ahora ya no se puede.
y en otros países de América Latina sí que deja. Entonces, si lo puedes probar, en Bolivia te lo agradecería, Marcos, porque mañana me gustaría subir un vídeo hablando de eso y sería genial, pues, simplemente poder daros la información a todos. O sea, me encantaría mañana poder en el vídeo deciros, mira, en Bolivia sí o no funciona, en tal país sí, en otro no funciona. Vale, han lanzado guerra, chicos. Zero Dignity se llama. Ok, mientras seguimos planeando esta aldea, que por cierto, si alguien me quiere dar consejo aquí en Mavia de cómo conseguir las 3 estrellas a esta base, que me lo diga. Uy, tiene otra apertura aquí. Porque yo no sé cómo hacerle 3 estrellas, de verdad os lo digo. O sea, no sé cómo hacerle 3 estrellas. Igual entrando por abajo, pero es que esos morteros me van a destrozar. Es que los morteros, bueno, en realidad, podría hacer otra cosa. Podría eliminar morteros. Voy a ver una cosa, chicos. Voy a cambiar el ejército. Voy a intentar otra cosa. Un segundo. Vamos a poner el ejército a entrenar. Voy a quitar esto. No creo que voy a hacer pocos rompemuros. Voy a hacer poquitos rompemuros por si fuese necesario. Vale, tengo gigantes. Necesito unos pocos gigantes más. Así, voy a llevar un montón de arqueros. Bueno, de marines, más bien. Creo que con 30 debería ser suficiente para eliminar los morteros. Y luego un montón de bárbaros para abrir la muralla. Bueno, voy a necesitar snipers, obviamente, para que me eliminen rápido todo. Uy, va a tardar 10 minutos en hacerse el ejército, ¿eh? O 15 minutos igual. Y bárbaros para abrir muralla. Porque los rompemuros es que no me fío nada de ellos. Pero nada. Vale, vamos a hacer este ejército. Vamos a entrenar este ejército. Es que literalmente es el último nivel. O sea, el modo un jugador nos lo hemos pasado entero en directo. Desde que empezamos la colaboración con Heroes of Mavia, nos lo hemos pasado en directo. Solo nos falta el último nivel, que es el que se nos está atragantando. Vale, muchachos, os pongo predicción para la guerra de Team Queso, ¿vale? Que acaba de empezar. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues mira, te lo digo. Siguen bien los chicos ahora sí, tal cual. ¿Cómo se canjea eso del pase? Os lo vuelvo a comentar. Es muy sencillo. Vale. Y ahora comprobamos, ¿vale? Tenéis que descargar, o sea, es una oferta que has lanzado, Supercell con Google Play, simplemente, ¿vale? Para ello tenéis que descargar Google Play en el ordenador, no vale ni en tablet ni en móvil. Es que Google Play ha dicho, oye, ¿y si toda la gente que juega a Clash of Clans, a Clash Royale en el móvil pudiese jugar de manera oficial desde el ordenador? Y han sacado esa opción, es decir, tú ahora te puedes descargar Google Play Beta, te buscas así Google Play Juegos, Google Play Beta, en tu PC y te descargas la aplicación, te descargas el programa y desde ahí te descargas Clash of Clans. Y una vez que ya estás en Clash of Clans, nada, simplemente tienes que entrar y te compras el pase de batalla. Ojo, no confundir con esto, chicos. No confundir con esto. No es lo mismo que tú entres, por ejemplo, y si es la primera vez que compras un pase de oro, te va a salir esta oferta. No, no es la oferta de mitad de precio, ¿eh? No es la oferta de mitad de precio. Es la oferta gratuita. A mí me dieron $10 en España y me he comprado el pase de batalla en mi cuenta principal gracias a eso. Entonces, estamos comprobando ahora mismo, qué tal va en qué países. Argentina todavía no. Y si entras por la parte de los 3 morteros, creo que voy a hacer eso al final. O sea, creo que la idea al final, Juan, va a ser esa, ¿eh? Eso es, en Argentina, lo están probando. ¿Cómo puedo comprobar? Es lo que te he dicho, Marcos. Si me lo puedes comprobar en Bolivia, te lo agradezco. Por la parte de los 3 morteros. Ah, dices por aquí a la derecha. Oye, pues igual sí, ¿eh? Oye, pues igual sí. Me gusta cómo piensas, Juan, ¿eh? Sí, de hecho voy a intentar hacer la técnica de tirar los marines para eliminar estos morteros. Entretenidos, obviamente. O sea, los tanqueo con un gigante, tiro marines y luego hago aperturas. Vale, entonces creo que voy a llevar unos pocos rompemuros más. Vale, entonces. Bueno, por cierto, que no os he puesto predicción. Perdonad, os pongo predicción. Os pongo predicción si queréis, ¿vale? Claro, ¿puedo eliminar el mortero? Vale, sí, me gusta la idea. Vale, os pongo predicción para el clan de Team Queso, ¿vale? Os pongo rápida la predicción. Predicción rápida, chicos, de unos 5 minutos, ¿vale? Os pongo por aquí Team Queso. Y el rival se llama Zero Dignity. No sé quiénes son, ¿eh?
No sé quiénes son. Os pongo predicción rápida. Os lo voy a poner de 2 minutos, de hecho. Os pongo la predicción de 2 minutos, ¿vale? Y finalizar con snipers. Creo que voy a hacer eso. Quiero que voy a hacer eso, ¿eh? Vale, os pongo la predicción también aquí en YouTube, ¿vale? ¿Quién ganará? Team Queso o Zero Dignity. Ahí está, predicción puesta. Vamos a comprobar cómo va este equipo, si os parece, en la tabla. No sé si alguien lo ha visto, no sé si alguien lo ha comprobado. Si alguien puede ver cómo va este equipo en la tabla. Zero Dignity, a ver. En la primera página no están. En la segunda tampoco. En la tercera tampoco. Ahí está Rigo. Aquí tampoco. Oye, por cierto, no sé si Rigo está jugando. No me he fijado. Creo que no... No aparecen, ¿no? O sea, deben estar a, entre los 100 primeros estarán este equipo. A ver, no parece de los más difíciles, diría yo. Pero también sabéis qué pasa, que hay muchos equipos que están empezando ahora y, bueno, a ver, no te puedes fiar de nadie, realmente. Bueno, ahí está la predicción. Lanzó el partido, empezó el partido, así que en cuanto haya ataques estaremos viéndolo. Vale. Ok. Voy a leer lo que tú decías. Me suena, creo que son latinos. Puede ser, puede ser. Suola, Tompa, a ver de dónde son. Pone Finlandia. Ubicación del clan Finlandia. Vale, decías, eliminar este... Y luego, ah, pues... Claro. Qué buena idea. Qué buena idea, claro. Tanqueo los morteros con los gigantes. Me los quito con arqueros. Con marines. Y después con sniper, o sea, perdón, con... Uy, se bugueó la pantalla. Un segundo, chicos. No sé por qué se cae. Las capturadoras están cansadas, ¿eh? Literalmente están cansadas ya de tantos años de trabajo. Ahí está. Ya recuperamos. Vale, pues sí. Me ha gustado tu idea. Vale, marines estoy haciendo. Yo creo que suficientes para quitarme el antiaéreo y luego... Jetpacks voy a llevar más. Voy a llevar más jetpacks, creo que sí. Me voy a quitar snipers y voy a llevar más jetpacks. Y yo creo que en 10 minutos tenemos el ataque listo para pasarnos el juego, ¿eh? Yo creo que nos podemos pasar el juego. Los bárbaros, de hecho, creo que me sobran un poco. Voy a quitar bárbaros. Vale. Ok, voy a confiar en tu ataque, vale. Y mi héroe en de mira en un minuto está. Ok. No sé si alguien lo ha podido comprobar. ¿Cómo andas y esas guerras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me decía ese juego y se lo puede jugar en celu. Sí, claro que sí. Se llama Heroes of Mavia. Terminó el primer partido que estábamos viendo la guerra entre Sinté y Gaku. Ya terminó. Y ahora ya sabéis que estaba haciendo una colaboración con ellos. Se llama Heroes of Mavia. Y lo tenéis en el... Ah, no lo puse en el título, perdón. En Twitch sí, pero aquí no. Vale, listo. Bueno, y estamos eso, atentos a los chicos de Team Queso, porque estamos, a ver, en Mavia estamos ya a punto de pasarnos la última misión del juego. A ver, es el modo individual, sería como el mapa de duendes en Clash of Clans, ¿no? Pero estamos a punto de pasárnoslo, bueno, a ver si lo conseguimos porque cuesta un poquito. Y nada, o sea, literalmente nos hemos pasado en directo todos los modos. Y ahora estamos con la guerra de Team Queso que acaba de empezar, ¿vale? Los chicos de Team Queso estamos pendientes cómo van, solo han perdido una guerra que fue la de ayer, que la perdieron por tiempo. Siguen ganando todas las demás. En Argentina solo está la oferta del 50, vale, Matías, qué lástima. En El Salvador está la oferta hasta el 8 de abril. Gracias por la info. Gracias por la info. Entonces mañana subimos el vídeo. En Argentina no. Qué pena. En Groenlandia tampoco. Yo estoy seguro que no son chinos. A ver, ponía que eran de Finlandia este clan, así que no sé. De momento no están atacando. Bien. O sea, que presten atención en los ataques, ¿eh? Que los planteen bien. Vale, vamos a plantear también nosotros bien nuestro ataque aquí en Mavia. Sí, claro. Vale, están atacando los nuestros ya, ¿eh? Ahí está. Me pide añadir un método de pago. A mí no me salía método de pago, creo. Pero aunque añades cualquier método de pago, no te va a cobrar dinero. No te va a cobrar dinero, o sea, sale... Revisa el título. Ah, y luego, sí. Gracias, amigo.
Ahí está. Vale, está atacando Rami y está atacando Marcelo. Está atacando Rami y está atacando Marcelo. Vale, ¿cómo va mi ejército? Me faltan voladores, me faltan jetpacks. En cuanto tengan los jetpacks podemos atacar el último nivel. Y mientras, la guerrita de Tinqueso, ¿qué onda? Vale, están atacando los dos a la vez. Sería... ¿Cuántas victorias lleva ya Tinqueso? A ver, dejadme chequearlo una vez más, que se me olvida. Los chicos de Tinqueso van con 17 guerras con 16 victorias seguidas. Van muy, muy bien, ¿eh? Yo espero mañana, chicos, ojalá. Voy a hablar con ellos, ojalá. Si hoy se les da bien. Si hoy se les da bien. Y luego por la noche también ganan algunas guerras. Hablaré con ellos a ver si ojalá mañana nos dejen retransmitir los últimos partidos. Porque creo que el fin de semana, el sábado y el domingo, no voy a hacer directo. Luego ya la semana que viene, no os preocupéis, porque la semana que viene 100% vamos a dar todas las guerras, ¿eh? La semana que viene podremos ver los partidos, podremos verlo todo de normal, como estamos acostumbrados, ¿sabéis? O sea, no habrá problema la semana que viene. Pero bueno, este fin de semana no lo sé. O sea, esta mañana, perdón, mañana viernes, ojalá nos permitan mostrar las guerras, porque me encantaría poder mostraros algunos partiditos de Tinqueso y que queden entre los 128 primeros, que ya sabéis que en el ladder, quedando entre los 128 primeros, avanzas de ronda la semana que viene. ¿Qué mortero me falta por subir? Ah, me falta este. Este morterito me falta por subir, efectivamente. Y de elixir necesito, o sea, de petróleo. Buah, es que es 1.500.000, 1.500.000. Puf. Antes el modo un jugador de este juego daba millones, ahora ya no. Si la oferta gratuita y me sale de pago, no te cobraría. ¿Cómo? Ay, sí, la oferta es gratuita. Y sale método de pago, no te cobrará dinero. O al menos no debería. No, claro, claro, no debería. En Venezuela habían dicho que no se podía. En Venezuela no habían intentado antes y decían que no se podía. Por cierto, plenito. ¿De quién? ¿De quién? De Marcelo. Grande, grande Marcelo. Está atacando Rami, ¿eh? A ver si el argentino hace pleno también. El rival no tengo ni idea de qué tal son, ¿eh? No sé qué tal será el rival. Así que no hay que confiarse. Nada, 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 nada. Vale, creo que voy a quitar los bárbaros de mi ejército y voy a confiar solo en los voladores, finalmente. Y las snipers para rematar. Vamos, Rami, haznos plenito, por favor, compañero. Queremos pleno. Mira, os digo si queréis, chicos, la lista. En Estados Unidos no lo sé. Qué grande, Rami. Pleno del argentino. Ahí está, 6-0. Vale, os digo... os digo cómo va la lista, ¿ok? Exacto, la semana que viene, chicos, ya es obligatorio que se muestren streamers. Eso es, la semana que viene sí. Pero mañana, ojalá los chicos de Tinqueso nos lo permitan. Vale, seguro ya tenías asociada tu tarjeta. Pero es que yo tengo la tarjeta asociada en mi iPhone, ¿sabes? Yo en el teléfono sí que la tengo asociada, pero en el PC no. En el ordenador yo no la tengo asociada de nada. A no ser que se... Bueno, igual por Google, ¿no? Eso podría ser. Vale, os digo la lista de países hasta donde más o menos sé, ¿vale? Ahora mismo, según me han dicho, en Perú no funciona la oferta. En Panamá sí. Colombia sí, Guatemala sí, en El Salvador sí, en Paraguay no, Venezuela no, Argentina no, y México no es gratis, pero sale más de la mitad o sea, es casi gratis. Me habéis dicho que eran 150 pesos lo que te regalaban y el pase son 180, o sea que sería casi... o sea, no es gratis, obviamente, si no tienes la posibilidad de gastar dinero no te sale gratis. Pero es más del 50%, o sea, es prácticamente casi, o sea, casi barato, o sea, es barato, es mucho más barato que de normal. Entiendo que si no tienes tarjeta de crédito o lo que sea, o si nunca no le metes dinero al juego, que no te lo puedes permitir, y es una pena que en México, no, ya que se ponen, estaría bien que te lo dieran totalmente gratis, pero bueno, es lo que hay. En Ecuador no lo sé, si alguien me lo puede comprobar, y en Bolivia no me lo habéis dicho, o sea, o al menos no lo tengo apuntado, necesito saber si en Bolivia se puede, en Ecuador no lo sé, en Perú sí, ah, vale, es que me habían dicho que no, es verdad, me habéis dicho dos que sí, en Perú sí, vale. En Perú sí. Vale, creo que tengo ya el ejército entrenado. Vale, no, me faltan unos poquitos voladores solo. E intentamos el método. A ver, voy a repasar el ataque que me ha dicho el grande de Juan por aquí en Twitch, que si no... Y en Honduras, no lo sé, chicos. ¿Qué oferta? Acabo de conectarme. Tenemos, gente, una oferta, o al menos no en todos los países. En algunos países ya se terminó la oferta. En España ya se terminó, pero en otros países sí. Oferta para conseguir el pase de oro gratis. Lo único que estamos viendo en qué países. Yo no os lo puedo comprobar, chicos, porque a mí en España no me aparece. Entonces,
necesito que lo probéis en todos los países de donde vosotros seáis. Si sois de Ecuador, probadlo. Mire, dice Daniel que no se puede. Comprobadlo si queréis varias personas. Solo tenéis que entrar, o sea, tenéis que descargaros en el ordenador Google Play Games, ¿vale? Como si fuera el Google Play normal de Android, en el ordenador. Y ya desde ahí buscáis la oferta. O sea, perdón, no he dicho nada. Os descargáis Google Play Games en el ordenador y entréis a Clash of Clans. O sea, os descarguéis Clash of Clans en el ordenador, de manera oficial y todo. Y simplemente entras en el juego, le das a comprar, o sea, entras al pase de batalla y cuando le des a comprar el pase de batalla, ya directamente te saldrá la oferta gratis. Eso sí, no olvidéis, chicos, ese código Zoloco. Si compráis... Yo no sé si con la oferta gratis, a mí el código Zoloco me darán un 5%. No lo sé, pero bueno, colocadlo por si acaso por el Zolotruco. El rival nos metió pleno. Ojo. No se puede infravalorar a nadie aquí, ¿eh? 2 minutos 3 y 1.53 de media, ¿eh? Ojito con Tingueso, ¿eh? Tengo 3 ordenadores y en ninguno me deja descargar Google Play. Ah, ¿cómo no, Alexis? ¿Por qué no te deja descargar Google Play en ninguno? ¿Por qué no? La oferta te saldrá cuando entres al pase de batalla. O sea, cuando te descargues Clash of Clans en el ordenador y vayas a comprar el pase, te deberá salir la opción de gratis. O sea, te sale la opción de no pagar nada. Esa es la cuestión. Si me lo podéis comprobar, aquí en Brasil se puede. Solo que te muestra que la oferta es en la mitad, pero así te lo compres, no te cobrarán nada. ¿Cómo? Samuel, si me puedes pasar capturas de eso, si puedes hacer una captura de pantalla y me la envías, te muestra la oferta que solo es la mitad, pero luego te lo compras y es gratis. Es raro eso. Es que insisto, chicos, yo la oferta que digo es gratuita. No digo esta oferta, ¿eh? Esta oferta de la mitad de precio, no. Esta oferta la tiene todo el mundo si es la primera vez que juega Clash of... que se compra un pase de oro en Clash of Clans. Esta no es la oferta que yo digo. A mí en España me regalaron $10 para poder gastarlos en Clash of Clans. ¿Vale? No, lo puedes comprar donde tú lo quieres, donde ya lo quieras, Eric. Lo puedes gastar donde tú quieras, son $10. Te lo puedes comprar en el paisaje. Lo puedes gastar si quieres, bueno, si sale el pase del evento en algún futuro, si hay evento y pase, no lo sé. Pero si hay pase del evento próximamente, lo podrás gastar ahí. Pero el paisaje te lo puedes comprar también. Vale, voy a repasar el ataque antes de hacerlo, mientras están terminando los ataques de Tinkeso contra Zero Dignity, que ojito que nos han metido el primer pleno. Y está atacando Soham y Juanjo. Vale, os cuento la idea que yo tengo. Quiero, bueno, la que me ha dicho Juan, en verdad. Voy a tanquear los morteros con dos gigantes, voy a tirar arqueros, o más bien marinos, para eliminar este antiaéreo. Después tiro todos los jetpacks para eliminar estas defensas que hay aquí, los morteros. Y entro por la derecha para ir abriendo paso e ir conectando hacia el ayuntamiento. Yo creo que la idea es buena. Si termino de entrar en el ejército... No me lo puedo creer. Soja me ha hecho un one star. No me lo puedo creer. Soham, que no había fallado ni un solo ataque. No había fallado ni un solo ataque, Soham. ¡Ay, Dios! Se nos complicó muchísimo. No me lo puedo creer. One star. Uf. Necesitamos dos defensas. ¿Dónde hay que canjear ofertas? Si te descargas Clash of Clans en el ordenador. Desde Google Play Games, chicos. Te descargas Google Play Games. Te lo descargas y ya tienes la oferta. Vale, ya tengo todo. Uf, Dios santo. Necesitamos que Juanjo haga pleno y que el rival falle. Uy, qué mal ese one star. Qué lástima. Acaba de comprarme, no me muestra más. A mí me muestra la oferta de la mitad de precio normal. Solo cuando la compras no te cobrará nada. Pues qué curioso. Eso ya ni idea. Eso sí que ya ni idea. En Brasil no tengo ni idea cómo irá. Ay, eso. Claro, tendrías que buscar un ordenador, exacto. Puf, el one... No, y nos han hecho otro pleno. Buah, chicos. Pinta fea la guerra, ¿eh? Pinta fea. A ver, voy a intentar entrar un momento en la base. Buah, pinta muy feo el partido. El rival sabe atacar, ¿eh? Estos de cero saben atacar y un one star... Un one star es muy difícil de levantar, ¿eh, muchachos? Un one star, buah, nos van a hacer guerra perfecta, ¿eh? Va a ser la segunda derrota del equipo. ¡Qué pena! Es que no te puedes fiar de nadie aquí. Y Soham falló. ¡Oh, qué rabia! ¿Y cómo ha podido ser one star el ataque de Soham? Lo estoy intentando ver, ya sabéis que no os lo puedo mostrar.
Uf. Base empty 2. Se le fue todo. Se le fue todo a Sohan. Wow. Pues chicos, pinta feo, ¿eh? Pinta muy feo. El rival nos va a hacer guerra perfecta. Creo que va a ser derrota de Tinkeso, ¿eh? ¿Se puede decir que he perdido? Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ah, Windows 11 o 10. Yo no lo sé. No lo sé. O sea, yo imagino... No, yo creo que Windows 10 te debe dejar. O sea, si te descargas... Es simplemente para... Mientras te deje descargar Google Play... Yo que me instalo Google Play... Juego y no me sale la oferta. Tienes que entrar a comprar el pase de oro, ¿vale? O sea, si tú entras a comprar, pero le tienes que dar, no te aparece la oferta. Tienes que pulsar encima y cuando pulses encima de la oferta y te salga elige método de pago, ahí ya te aparecerá la opción. ¿Sabes lo que te digo, no? Y ahí ya te dará la opción de estar gratis. Eso es. En varias cuentas creo que no, porque solo va asociado a Google. Y no, creo que solo en una. Creo que solo en una. ¿Y funcionan ambos Windows? Es buena pregunta. Lo voy a anotar. Chicos, creo que nos van a ganar la guerra, ¿eh? Sinceramente. A ver, voy a entrar a ver cómo va el ataque, pero... A no ser que ocurra un milagro... ¡Ojo! ¡Ojo! 15 segundos, igual defendemos uno, ¿eh? Igual defendemos uno, igual defendemos uno. Acabamos de defender uno. Acabamos de defender uno. Acaba de defender Rami, el argentino acaba de defender un 98%. Necesitaríamos que Sohan defendiera. Por favor, Sohan. Por favor, Sohan, defiéndenos. ¿Y defiende Sohan? Dime que sí. Uf, uf, creo que defiende Sohan, chicos. Creo que defiende Sohan. Madre mía, no me lo puedo creer que con un one star podamos remontar la guerra. Creo que va a ser defensa de Sohan y de Rami, ¿eh? Falta un último ataque. ¿De quién? De Joel y Juanjo. Lo que no sé es cómo se va a poner el porcentaje. Ahora os lo muestro, chicos. Vale, voy a intentar atacar de una vez por todas, que me quiero quitar este nivel ya. Porcentaje de Sohan. Porcentaje de Sohan. 89. Os muestro el porcentaje. No me lo puedo creer. Siguen ganando. Siguen ganando. No nos sirve. Hay que defender 3. Hay que defender 3 y meter pleno. Ay, qué rabia. Me había empezado a ilusionar, gente. Vale, voy a intentar atacar, chicos. A ver, calma, calma y cabeza. Que esta aldea se me ha resistido demasiado. En Chile te da un descuento del 60%. Sí, pero ese es el descuento normal. Esa era el descuento normal, creo, ¿no? Yo te digo una oferta que tiene que salir gratis. Ah, vale, la oferta en México no se permite... Porque en México son 11 dólares y la oferta máxima son 9 dólares, claro. ¡Wow! En México son 11 dólares el pase, en España son 8. Claro, claro, claro. En Panamá efectivamente han dado el bono de 10 dólares, válido hasta 8 dólares. Y si funciona más que... si funciona más de una cuenta. Yo compré paisajes en dos cuentas la vez anterior. ¡Wow! Gracias por el dato, eso no lo sabía. ¡Puf! Se va a decidir todo. Vale, a ver, voy a atacar de una vez por todas, chicos. Vale, a ver, calma, ¿qué tengo que hacer? Tengo primero que tanquear aquí con dos gigantes. Ahora, tirar muchísimos, muchísimos arqueros. Voy a tirar otro, creo, voy a tirar otro. Vale, los arqueros, perfecto. Ahora, aquí voy a tirar otro gigante. Lo voy a tirar como por aquí, perfecto. Y ahora, marines, marines, por favor. No, no llegan estos marines. Vaya, F, F. Necesito quitarme el mortero. Vale, ok, perfecto. Ahora, bueno, si no quería quitarme el mortero, estoy estúpido. He hecho el plan al revés. O sea, he hecho el plan al revés. Y lo que quería quitarme era el antiaéreo. Bueno, no pasa nada. Quería quitármelo al revés. Vale, no pasa nada. Venga, vamos a intentar salvar esos arqueros. Ok, tiramos esto por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es un poquito de funnel, mientras, creo. Vale, voy a tirar arqueros también por acá. Y ahora me voy a reservar obviamente las sniper. Vale, vamos a tirar voladores por aquí para intentar hacer ese funnel. Vamos a tirar, no, voladores más no voy a poder. Bueno, igual voladores aquí sí me voy a tirar. Vale, ok, y ahora tengo que tirar snipers, por favor, que vayan al medio, que tienen que ser las encargadas de tumbar el ayuntamiento. Vale, necesito quitarme el mortero, eso es, abren, creo que va bien, creo que va bien y lo podríamos tener. Ahora, necesito tanquear el mortero, no sé cómo, la verdad. Vale, voy a tirar todo esto aquí, a intentar eliminar ese que no me dispare, y los snipers, por favor, sniper, quitadme el ayuntamiento y lo tenemos, y nos hemos completado el juego.
Nos hemos completado el juego. Vamos, vamos, snipers. Vamos, snipers. Quitadme el ayuntamiento. Creo que debería poderse. Me preocupa. Vamos, por favor, quítame eso. Quítadme la, el, eso es el cañón fuera. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, lo tenemos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Nos lo hemos pasado. Nos lo hemos pasado. Gracias, Juan, por el truco. Sí, señor. Sí, señor, Juan. Funcionó. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, algunos en México que tienen la rebaja del 50 si no pueden comprar gratis. Muy buen punto. Claro, si en México se junta... Es muy buena pregunta. Si en México se junta esta oferta, la gente de México, ¿podéis probar esto? Si en México se junta esta oferta del 50% más la oferta que te dan en Google, igual ahí sí lo puedes comprar gratis. Eso es un muy buen punto. Lo voy a anotar. En México, juntar ofertas. Porque toda esta información os la quiero dar mañana en el vídeo. Para toda la gente que sea de México. Gracias a todos por el apoyo, chicos. En Nicaragua no sale, me pide tarjeta. Pero aunque te salga tarjeta, debería salirte que es cero. ¿Sabes? Eso es. El App Store no, es solo Play Store, chicos. Es en la Play Games. Pues chicos, nos hemos completado Heroes of Mavia. A ver, no hemos maxeado la aldea todavía, pero... ¿Qué queréis que os diga? A ver, voy a dejar un ejército entrenando y ponemos el final de la guerra de Tinqueso, si os parece, ¿vale? Voy a quitar este ejército, voy a dejar hecho mi... Seguramente, o sea, yo creo que seguramente siga jugando Heroes of Mavia. Quiero esperar a ver si salen... O sea, hoy es el último día de la colaboración que tenía con ellos. Yo creo que se voy a seguir jugando, la verdad, pero quiero que metan ya de una vez por todas las guerras de clanes, que es a lo que tengo realmente ganas de que metan. Tenemos una alianza, tenemos un clan de suscriptores que se llama Mufardos. Pero bueno, a nivel de stream, a nivel de vídeos y demás, hoy era el último día de la colaboración que tenía con ellos. Así que nada, bueno, vamos a terminar esto, muchachos. Vamos a terminar de entrenar el ejército con el que yo normalmente ataco, que es este, el ejército favorito. Nos hemos completado ya el modo un jugador. Han subido los precios de todo. Yo espero que sigan metiendo más actualizaciones con frecuencia y ojalá con las guerras de clanes el juego mejore. Porque la verdad es que, sinceramente... Independientemente de la colaboración, creo que es un juego que tiene bastante futuro, pero tienen que corregir un montón de cosas y creo que tienen que mejorar un montón de cosas. O sea, si tienes a Clash of Clans como referente, utilízalo para mejorar tu juego y hacer que sea incluso mejor que tu antecesor. Entonces, creo que pueden hacer bastantes cosas todavía. Pero bueno, ya os digo, yo lo voy a seguir jugando en privado, por así decirlo. Y luego ya, o sea, no vamos a... De momento no creo que suba ningún vídeo más, ni hagamos directo, a no ser que el juego mejore muchísimo en un futuro. Así que nada, bueno, terminamos por lo tanto la colaboración aquí con Heroes of Mavia. Hasta aquí. Y pasamos rápidamente, voy a hacer un cambio. Porque nos quiero... Vamos a ver, chicos, el último ataque de la guerra de Tinqueso. Quedan 7 minutos para que finalice el partido. Vamos perdiendo en porcentaje por culpa de un One Star. Y la capturadora obviamente está de vacaciones. ¡Capturadora! Por favor, amiga mía, que está atacando Joel. ¡Ah, oh, ahí está! Vale, vale. Ostras, espera. Lo hacemos en modo radio, si queréis. Lo podemos hacer en modo radio, chicos. Bueno, lo dejamos así, ¿vale? Lo hacemos así, que no me da tiempo creo que a ponerla. Y lo hacemos en modo radio. Os lo cuento, muchachos. Ahora hablamos de la oferta. Mañana subiré vídeo hablando de la oferta. 10 a 10 en el marcador, gente. 10 a 10 en el marcador. Los chicos de Tinqueso van perdiendo por porcentaje. Necesitamos que Joel haga pleno y que Juanjo consiga la defensa. Os narro en modo radio cómo va el ataque del argentino. Ya sabéis que hoy no podemos ver los ataques. Joel, fiel a su ejército tradicional, a su ejército clásico, Sui Lalo entrando hacia el diseño del jugador número 3 de Zero Dignity, con el Sui Lalo de momento, Rey Bárbaro que está tirando de tanque. Os tenéis que imaginar y sentir un poquito lo que viene siendo el ataque del argentino, con una reina arquera que necesita quitarse un infierno en múltiple objetivo y acaba de conseguirlo casi de milagro. El Rey Bárbaro también haciendo de las suyas, consiguió la maniobra de Sui Lalo perfecta. Ahora viene la tercera incursión con luchadora. El único problema es que la luchadora se le está enamorando de una trampa de esqueletos y eso me preocupa un poquito más. La luchadora que ha cambiado de objetivo, ahora se vuelve a hacer invisible, tiene que intentar eliminar el águila de artillería.
conseguiría y el monolito con la luchadora. Parece por lo pronto que lo podría conseguir. Vamos a ver si ahora el Lalo es bueno. Se ha dejado el ayuntamiento para el final. De momento, cero estrellas para el jugador argentino. Lalo con habilidad del centinela y Zeppelin que va llegando hacia la zona del ayuntamiento. La luchadora que no sé yo si va a conseguir quitarse el monolito. Va a tener que soltar la habilidad. Aparecen cerdos. Se quita el monolito finalmente. Se le ha quedado un antihéroe rezagado un poquito a Joel. El ayuntamiento que termina cayendo lo está manejando bastante bien el argentino. Le quedan todavía dos sabuesos de lava. Le quedan globos suficientes, creo, para rematar la jugada. Pero qué bueno es Joel. Esto va a ser pleno de Team Queso. Tres estrellas de Joel finalmente. La única cuestión es que necesitamos que Juanjo defienda. Eso es. Necesitamos que Juanjo defienda, muchachos. Esto es pleno de Joel. Plenazo con su Lalo. 13 a 10. Los chicos de Team Queso, recordemos, necesitamos toda la mufa de los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí. Porque no se puede mostrar, porque están todos los equipos no están permitiendo, no están permitiendo directos por salvar sus bases. Llevan 17 guerras, 16 victorias y una derrota. Solo han perdido un partido. Este podría ser el segundo partido que pierden. El único problema ha sido que se les ha atragantado el ataque de Sohan. Qué pena que no haya sido 100, que no haya sido dos estrellas. Qué rabia. O sea, no pasa nada. No pasa nada si se pierde el partido. O sea, hay que quedar entre los 128 primeros. Y yo creo que están haciendo una actuación ya maravillosa como para quedar. Pero esta guerra habría que ganarla. Ojalá. Necesitamos mufa. Ok, ataque al rival. No lo sé. Creo que han empezado a jugar hace poco. Wow. Juanjo con su famosa, una de las famosas bases de Juanjo anti dos estrellas. No os la puedo mostrar. Diseño nuevo del mexicano. Base anti dos y el rival, curiosamente, en lugar de venir con druidas, está atacando con superboleros y caminata de la reina. Ojalá se le frustre todo. Necesitamos defender. Necesitamos que el mexicano frene el ataque. Ya siento no poder mostraroslo, así que os invito a que me acompañéis al menos en la narración. Un 99% fail time también os sirve. Arrancó el jugador número 3 de Zero Dignity con una caminata de la reina frente a la aldea de Juanjo, intentando eliminar los 3 golems de hielo que tiene en el castillo. Esos golems de hielo que van a ralentizar un poquito. Primeros 40 segundos del ataque transcurridos. De momento 0 estrellas para el jugador de cero. Intentando limpiar la zona inferior. Es una base anti 2 estrellas y ya sabéis la importancia de limpiar ambos laterales. Va a entrar por un extremo, por la esquina de una base anti 2 que es rectangular. Con una reina arquera que sigue su... invocación para la reina arquera. Buena la gestión por parte del jugador número 3 que vuelve a invocar su reina arquera porque la quiere meter junto al resto de los superboleros. Lleva 3, para ser exactos. Y también una titánida eléctrica, rey bárbaro y 2 golems de hielo que ya va introduciendo hacia la zona del águila de artillería. El ayuntamiento todavía en pie. La máquina de asedio ha hecho una buena labor, así que la lanzallamas va a terminar cayendo abatida y saldrá las tropas del castillo. ¿Que son qué? Son Yetis y Valkyrie. Efectivamente, rey bárbaro soltando la habilidad en este instante. Hechizo de salto para que los superboleros lleguen. Sería importante que el rey bárbaro muriese antes de que llegase al medio. Parece que el rey bárbaro pudiese caer abatido. Vamos a ver la catapulta también disparando. De momento el ayuntamiento en pie. 43% ahora mismo para el jugador número 3. El rey bárbaro que muera de una vez por todas, por favor. La habilidad del centinela todavía reservándosela. La va a tirar en breves instantes. Los superboleros que parece que van a llegar a su destino. Tiene que soltar la habilidad del centinela en este momento. Le quedan todavía 2 superboleros. La sanadora se activa, la trampa de tornado, todo en el medio. Invisibilidad para intentar salvar las tropas en el centro. Se acaba de quitar el monolito, le queda todavía la luchadora, ¿eh? El ataque no va nada mal. Necesitamos que una vez por todas, por favor, mueran ya los superboleros, que mueran todas las tropas, por Dios santo. No puede sobrevivir las tropas en el centro, se queda sin superboleros. Asegura la segunda estrella, todo va a depender de la reina arquera y va a depender de la luchadora. No le quedan tantos edificios, no le quedan tantas defensas. La reina que muera, por favor. Acaba de soltar la habilidad de la reina arquera. Reina que aparece con más sanadoras. La luchadora también suelta la habilidad. Le queda todavía la killzone, le quedan 4 teslas a Juanjo. El centinela que no termina cayendo porque las sanadoras tiene 7 sanadoras todavía. La luchadora y 37 segundos, atención al tiempo. Vamos a ver si al menos el tiempo le jugó una mala pasada. Un 99% no sirve. El ataque va bastante lento, va bastante lento. 29 segundos y la luchadora que no cae. La luchadora muere, 25 segundos. Le queda todavía la reina arquera. El rey bárbaro ahora mismo de Juanjo, que es lo único que nos puede salvar. Tenía una Headhunter, le quedan 18 segundos. El 99% nos funciona. El zorro espiritual todavía está en pie y está tanqueando. Le queda la reina arquera en la parte de arriba. 89%, se puede ser. Puede, 6 segundos. Segundos, señores, es fail time. Acaba de defender Juanjo. Le quedan 2 segundos. Victoria de Team Queso. Si no se sufre, no son hispanos.
13 a 12, madre mía. Madre mía, cómo los gusta hacernos sufrir. Madre mía, van a acabar conmigo estos chicos. 13 a 12, victoria de Team Queso. Ahora sí, GG. Con un one star. Y se ha remontado. Uf, me lo imaginé todo. Qué grande, Juan. Madre mía, madre mía. Bueno, pues vamos a ver después de esta victoria cómo termina el bracket. Vamos a ver cómo termina este... Bueno, la clasificación ahora mismo tiene que actualizarse. Los chicos de Team Queso, 18 guerras, 17 victorias. Van increíble, van increíble. Ojalá sigan en este buen curso y ojalá mañana nos permitan ver alguna guerrita. No os lo puedo asegurar al 100%, ¿eh? Que cambiado está Manolo Lama. Ahí está, victoria de Team Queso. Puf, como qué reñido ha estado. Conseguir tres defensas en el meta de que está en el juego es tan difícil. Qué buena labor defensiva, qué buena base de Juanjo. Sí, señor, os prometo que cuando he visto la base anti-2 de Juanjo, de las que, o sea, estas bases de anti-2 son las que consiguió el año pasado gracias a, o sea, los chicos de TPM, que eran ellos antes de ser Team Queso, gracias a esto consiguieron llegar casi a la última guerra que casi les hace viajar al mundial de Clash of Clans. Bueno, pues 18 guerras, 17 victorias para Team Queso. Todavía no se actualiza la tabla, quiero que se actualice antes de cerrar el directo. El rival no sé de dónde es, ponía que era de Finlandia, pero wow, se han desinflado al final. Bueno, aquí tenemos a los chicos de Rams, que no van nada mal. 21 partidos ganados. Está Mirko por ahí, el argentino. Grande los chicos, ¿eh? Grande los chicos de Team Queso. Vamos a ver cómo... Quiero que se actualice la tabla, por favor. Grandes quesitos. Bueno, y nada, lo dicho, a ver si mañana... Mañana ya es viernes, ¿verdad? Sí. Mañana viernes, espero que nos dejen... Espero que nos dejen... Espero que nos dejen mañana viernes retransmitir alguna guerra. No lo puedo asegurar porque depende, lógicamente, de cómo vayan de bases y cómo vayan de victorias. Pero bueno, ojalá nos dejen al menos un par de partiditos. Sería emocionante poder retransmitirlos. Y nada, el fin de semana, el sábado y el domingo, creo que no voy a hacer directo. Y luego ya la semana que viene ya se retransmitirá todo, ¿vale? La semana que viene no os preocupéis porque podremos mostrar todo, perfecto. Para el mes que viene, intentaré organizar el modo radio mejor. Para el mes que viene intentaremos hacer un modo radio más profesional, ¿ok? ¿Desde qué hora estamos en directo? Pues llevamos... a ver, es que se cayó el directo y luego volvió, pero llevamos desde las 6, llevamos 2 horas. ¿Llevamos desde las 6? Sí. Llevamos desde las 6. De hecho, estábamos jugando a Heroes of Mavia. Bueno, a ver si se actualiza, chicos, que todavía no se actualizó esto. Todavía no se actualizó. Hemos estado un ratito jugando a Heroes of Mavia. Que de hecho, mirad, os enseño la base, ya que la tengo por aquí. Os la quiero enseñar, ya que la tengo por aquí. Ya que nos hemos conseguido completar este juego. O sea, literalmente, en 2 meses nos hemos pasado el juego. Tal cual. A ver si se actualiza, no lo sé. A ver, espera, que pongo la capturadora. Dadme un segundo. Pongo la capturadora. Para poder mostrar el juego también por aquí. A ver. Espero que ahora funcione, porque nos ha estado dando fallos. Quiero ver cómo ha quedado la clasificación. Bueno, voy a preguntarles porque no sé si van a seguir jugando. A ver... Sí, carga. Vale. Sí, oh, están lanzando. ¿Contra quién? Afganistán. No tengo ni idea de quiénes son estos. Ah, tengo que entregar los puntos, perdón. Tengo que entregar los puntos. Ahora os los doy, dadme un segundo. El clan de Mavia, Mufardos. ¿Cómo se iba a llamar? Os hago hueco si queréis, ¿eh? Vamos, oye, por cierto, que se me ha olvidado hacerlo. Wow, solo una persona ha puesto ahí a Zero Dignity, casi sale. Terminamos la aparición por aquí. Ahí tenemos la encuesta. Voy a hacer hueco, que es una cosa que siempre hago y no he hecho antes. Vale, ahora os muestro cómo va Team Queso. Dadme un segundo. Que siempre antes de los directos, aquí en Mavia, eliminamos jugadores inactivos. Y hoy... Uy... Se me cayó la capturadora. Vale, sigue funcionando. Ok. Eliminamos gente inactiva. Y ahora vamos a ver. Quiero ver el clan, ¿eh? Quiero ver cómo está este clan. 10 horas, 4 días. 4 días, Mostafa, 4 días. Igual expulsamos a Mostafa. ¿A quién expulsamos, chat? Elijan conmigo. Ah, bueno, creo que a Dieguito, que lleva 15 días, ¿eh?
Dieguito, tienes todas las papeletas para ser expulsado. Y Brian lleva 14 días también, ¿eh? Brian y Dieguito. Papeletas para irse. Y Carlos también. Lo que pasa es que tiene más copas que el resto. Y como estamos top 1, estamos top 1 de Rumanía, no me preguntéis por qué. Vale. Perdón. Y entonces, Mostafa, 4 días. Bueno, vamos a expulsar a Dieguito. Primero, Dieguito, amigo, que llevas 15 días. Dieguito. Ay, bueno, le di a visitar, perdón. Dieguito, amigo mío. Oye, no tenía mala aldea, Dieguito, ¿eh? No tenía mala aldea. De hecho, se la mejoró casi al máximo. Se la mejoró casi al máximo. Pero, Dieguito, llevas 11 días inactivo. Así que vamos a expulsar a Dieguito, que está por aquí. ¿Dónde está Dieguito? 15 días. Expulsamos a Dieguito. Si vuelves a jugar, vuelve entre nosotros. Está Kojisan por aquí. Está Rogers Light también con 2000 copardas. Lleva. ¡Wow, Roger! Sí, señor. Vale, pues ahí está. Mufardos. Ese es el nombre del clan, chicos. Mufardos es el nombre del clan. Vale, como os decía, quería enseñaros esto. Ah, bueno, y os quiero enseñar. Espera, vamos a ver la tabla. Vamos a ver cómo está la clasificación, por favor. Clasificación, póngamela en pantalla grande. Clasificación de Team Queso. A ver, a ver, a ver. Clasificación de Team Queso. Uy, siguen ahí. Ah, vale, no, pero no está actualizado bien. No, no, van más arriba, van séptimos, ¿no? Porque aparece 1284 copas. Pero ET eSport. Ah, bueno, aquí está, este es el clan de Juan, ¿no? Aquí está Juan en ET eSport. 21 guerras, 1237 puntos. Los chicos de Team Queso van 18 guerras, 1248 puntos. Y Freiber, no tengo ni idea de qué es. Fijaos la clasificación cómo va, ¿eh? Navi top 1, top 2 para Thrive Gaming, top 3 VM Legacy, Moss Ifters número 4, que ya terminó todos los ataques, Anarquía, los brasileños creo que no han perdido ni un partido, ¿eh? Los brasileños, bueno, o igual alguno. No, sí, miento. Uno han perdido, seguro. Rams, que creo que ha perdido un partido también, o dos como mucho. Freiber, que no tengo ni idea, igual no ha perdido nada. ET eSport, que creo que han perdido 3, eso es. Y Team Queso. Pero no sé por qué se actualiza. Oye, por cierto, el clan rival, ¿de dónde es? Vale, ahora ya se actualizó. ¿No? No se ha actualizado. No sé por qué salen novenos, van séptimos realmente. ¿Y el clan de rival quiénes son? Afganistán, Asra, ¿alguien los conoce? Afganistán, se llaman. ¿Cómo irán? A ver, si puedo chequear cómo van. Aquí, oh. Aquí tampoco. Página 4 tampoco. Que ya te digo, o sea, bueno, ya habéis visto vosotros mismos que incluso, mira, ahí está Renegados. Una guerra en la que más o menos tienes todo controlado, de repente haces un one star sin querer, se te complica y pierdes. O sea, es que tienes que jugar muy, muy, muy focus. Bueno, de momento no aparece. Clasifican 128, así que de momento aquí tampoco. Bueno, pues no están en el... ¡Wow! ETX Titan van fatal. Qué random, ¿no? Que vayan tan mal. ETX Titan es buen clan indio. No se les da... Pues no tengo ni idea. Igual es la primera vez que juegan... no digo que la primera vez que juegan a Clash of Clans, sino la primera vez que juegan a... que se inscriben al clasificatorio. Puede ser, ¿eh? ¿Cómo dan los puntos? Pues los puntos van... Es que no sé exactamente la cantidad exacta. O sea, no sé cuántos te dan, 18 creo, si ganas, es que depende, claro. O sea, la situación es que consigues 18 puntos, cuando tú empezabas a jugar, en igualdad de condiciones, a los mismos puntos te suman 18, pero, si te enfrentas, por ejemplo, a un clan que está muy abajo, como los que le estás... O sea, esto es random, obviamente, es aleatorio. Ahora mismo a los chicos de Team Queso les han salido clanes que están lejos del top 100. Entonces van a ganar menos puntos. Si, por ejemplo, se enfrentasen, yo que sé, a ET eSport, al clan de Juan, pues ahí tendrían, si ganasen, tendrían muchos más puntos. Va en función también de la posición de la tabla, más o menos, ¿sabes? Hasta que eres el directo, nada, 10 minutitos más y yo creo que lo dejamos. Estaba fardando un poco de la aldea que conseguimos completarla. A ver, realmente no me queda tanto aquí en Mavia. No me queda tanto. Me queda, o a ver, me quedan un nivel de estas defensas que son bastante caras.
Y necesitaría hacer un ataque de farming. Oye, voy a hacer un ataque de farming, creo. Sí, tengo para hacer ataque de farming. Venga, vamos a hacer un ataque de farming. Así os muestro cómo farmeo, así os muestro cómo ataco. Yo soy el Zarvador y no te sale la oferta. Por cierto, antes hemos estado hablando del tema de cómo conseguir un pase de oro gratis. Uf, qué tremenda base. Esta la voy a atacar, dadme un segundo. Y en El Salvador me habían dicho que sí, pero ahora me dice alguien que no. Si no alcanzo a comprobar, te los quiero en lista. Vale, y si no, Marcos, mándamelo al correo que lo voy a revisar todo por ahí. Y seguro que lo veo mejor, ¿vale? Vale, vamos a atacar esta aldea, vamos a sacar la heroína. Y voy a entrar, creo que voy a entrar por abajo. A ver, es diseño bastante alto ahora que lo pienso, No sé yo si voy a conseguir hacerle 3 estrellas, creo que va a ser imposible. Está bastante alto de nivel. Está bastante alto de nivel. Vale, vamos a tirar nuestros barbaritos por aquí. Todavía no ha habido ningún ataque en Tinqueso, Sigo esperando y todavía no ha habido ningún ataque. Oye, por cierto, faltan 4 personas para llegar a 250 likes. Si alguien deja un me gusta, yo se lo agradezco de corazón. Vale, venga, entretenemos. Los OGs de Clash of Clans, ¿os acordaréis de cuando se mataba a los héroes así? Vale, ahora, un montón de gigantes de tanqueo. Ahí está, vale, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Necesito tirar los rompemuros rápido. Vale, barbaritos para hacer funnel rápidamente, que no se me desvíen. Ok, tiramos snipers. Voy a tirar la heroína también. Tengo que tirar más gigantes, refuerzo de gigantes. Ahora, vamos a tirar los rompemuros, por favor. Más snipers. No, los rompemuros son estúpidos, obviamente no han hecho nada. Vale, y ahora, bárbaros por fuera, bárbaros por acá. Y es que llevo pocos bárbaros, no tenía el ejército entrenado entero. Pero bueno, vale, estamos robando bastante, las snipers están haciendo su trabajo, la heroína, vale, está mira por ahí arriba, los gigantes están dándose la vuelta. Oye, las snipers, si me quitasen el carbonizador este, la lanzallamas, sería maravilloso. Vale, está siendo un paseo para mis gigantes, y todavía no los tengo de nivel máximo. Vale, snipers tomando el ayuntamiento, ok. Ay, no, el este de hielo, no me lo puedo creer, me ha matado todas las snipers, el no sé cómo se llama, la torre de hielo. Uf, ¿qué me queda? Me quedan algunas snipers por abajo. La heroína todavía aguanta. Menos mal que el rival tiene los muros bajitos, que me está permitiendo romperlos fácil. Necesito quitarme este maldito edificio, que la torre esta dispara demasiado duro. Ahí está, se quita del medio. Me quedan bárbaros. Le vamos a hacer 3 estrellas al final. Pues os prometo que no pensaba que iba a ser capaz. Pues ahí está, es que mi ejército es OP. La verdad que sí. Y no tenía malas defensas el rival, No, o sea, no era una base al máximo, pero yo tampoco tengo las tropas al máximo. No tengo la heroína al máximo, los rompemuros no están al máximo. Uy, está atacando Marcelo. Está atacando Marcelo. Pues os digo cómo va, si queréis el ataque. Grandes, esos 100, 150, qué grandes. A mí solo me aparece la oferta de 250, pues no sé por qué. Siempre estás jugando este juego. Vale, ¿sabes por qué, Juanca? Porque te has conectado los 3 últimos días. Simplemente es por eso. Hoy es el último día. Ya sabéis que estoy haciendo la colaboración de Mavia. Y hoy era el último día que tenía colaboración con ellos. Así que ya os digo, yo creo que seguramente seguiré jugando, pero jugaré en privado, por así decirlo. Entonces ya los próximos directos y los vídeos y demás será todo de Clash of Clans. Hoy terminaba la colaboración con ellos. Así que nada, ya la próxima vez que entres a ver un directo de Clash of Clans, seguro que te sale Clash of Clans 100%. Oye, tengo curiosidad por el ataque de Marcelo. A ver qué hace. 600.000. ¡Ah! Me faltan 150.000 para conseguir... ¡Qué rabia! Bueno, es que me faltan 150.000 para poder mejorar el mortero. Marcelo lleva 50%. OP. Vale, voy a dejar entrenado el ejército. Pum, 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 pum. Lo ponemos por aquí. 15 gorilas. 12 snipers. Si jugáis Mavia, este es mi ejército recomendado, Es bastante OP. Vale. Y strikers, barbaritos, por acá. Listo. Lo voy a dejar entrenando para luego poder hacer algún ataquito fácil. Oye, el ataque de Marcelo no sé cómo va. Le voy a echar un ojo. A ver, dadme un segundo. Voy a entrar a ver cómo va el ataque de Marcelo. El ataque de Marcelo va a plenazo de Marcelo y le acaba de partir en menos de 1 minuto 15. El ataque de Marcelo es pleno y bastante OP. La oferta te sale más barata. Claro, es que la oferta más barata, soy de República Dominicana y no me sale lo del pase gratis. Vale, mira, en República Dominicana, que me faltaba anotar el país, en República Dominicana no sale gratis. Vale, está atacando el rival también. Os hago un repaso, si os parece, de lista de los países en los que me han dicho que sí funciona y cuáles no. Dejadme que beba agua. Lista de países. En Perú, sí. En Panamá, sí. Colombia, sí. República Dominicana, no. Guatemala, sí. El Salvador, sí. Paraguay, no. Venezuela, no. Argentina, no.
en México no es gratis porque el pase de oro en México vale $11 y la oferta es solo de 9-10 dólares. Por eso no sale gratis, pero en México es el 80% gratis. O sea, es obviamente no es 100% gratis, pero si tienes algo de dinero y no quieres gastarte tanto, te sale mucho más barato. ¿Vale? Eso es, y en España no. En España no, porque yo lo compré gratis, o sea, lo conseguí gratis, pero la oferta duró 2 días. Yo quería haber hecho el vídeo ayer, día 3, y dije, oye, Supercell, no creo que en un día, de un día para otro, no creo que lo cambie. Pues sí. O sea, bueno, no era cosa de Supercell, es cosa de Google. No creo que Google quite la oferta de un día para otro. Pues sí, sí que la quito. Y entonces en España ya no está. Sí, Sinte versus Gaku ya acabó, chicos. Bueno, esta guerrita de Tinqueso la vamos a... bueno, espera un momentín. ¿Cómo va el ataque del rival? Déjame chequear. Y ahora... ahora os lo digo. No me va a dar tiempo... no sé cuánto le queda a mi ejército por entrenarse. Nada, media hora. Bueno, media hora para todo el ejército, claro. El ataque del rival... ¡puf! Podría ser defensa, ¿eh? Creo que el ataque del rival puede ser defensa de Juanjo con su nueva base. Base OP, la verdad. Juanjo vuelve a defender. ¡Qué grande, Juanjo! ¡Sí, señor! Juanjo defiende. Y Rami, ahora os digo qué está haciendo el argentino. Un segundito, ya sabéis, no se puede mostrar los ataques. Y Rami creo que planea, la verdad. Qué OP van. Otra victoria más, ¿eh? Bueno, a ver, me estoy motivando. Me estoy empezando a motivar y no quiero mufarlo. Pero creo que podría ser otra victoria. Recordemos que los chicos de Tinqueso ahora mismo van... pues van. En Bolivia no funciona. Oh, Bolivia me faltaba. Bolivia no. Bolivia no. Ah, qué pena. Tenemos ahora mismo un total de ¿cuántos países? 1, 2, 3, 4, 5. 5 que sí y nos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que no, 5 sí y 1 como es México que está ahí medio, medio. Mira, ya se actualizó, chicos. Ya sí se actualizó y ahí están, top 7. Top 7 y creo que se van a poner ahora top 6 por delante de Rams, también equipo hispano, donde está Mirko con esta victoria si es que ganan, lógicamente. Van muy bien los chicos de Tinqueso. Ojalá mañana nos dejen retransmitir alguna guerrita. Sería maravilloso. Yo mañana hablaré con ellos. Mañana hablaré con ellos e intentaré convencerlos a ver si... bueno, dependerá de cómo lo tengan, lógicamente. ¿Qué es el tema del pase? Nada, el pase es que hay una oferta en Google Play si te lo descargas en el ordenador. Tú ahora mismo puedes jugar a Clash of Clans en el ordenador y si descargas Clash of Clans en el ordenador, o sea, desde Google Play Games en el PC... y vas a comprar el pase de batalla, el pase te sale gratis. Tienes una oferta de $10. En algunos países sigue activa hasta el 8 de abril y en otros países no. Entonces estamos simplemente viendo, gracias a vosotros, en qué países funciona y quiénes no, ¿sabéis? En Groenlandia decía, por ejemplo, Les que no funcionaba. Pues ya lo siento si alguien está ahí en Groenlandia. Eso es. Estamos haciendo los clanes, pueden elegir no mostrar sus bases. Exacto, chicos. Exacto, chicos. Grande Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Claro, claro, por eso os digo que ahora mismo estamos en una fase en la que los clanes no permiten mostrar sus bases, pero la semana que viene ya sí se mostrará todo. El fin de semana que viene, de hecho, os vuelvo a recordar el calendario, que lo tenía por aquí, yo creo. Mirad, este es el calendario, ¿vale? Os lo quito por aquí y os lo pongo por aquí a la mitad. Os pongo el calendario, ¿vale, gente? Estamos, mirad, lo voy a poner solo de abril, que creo que se va a poder ver mucho mejor y así no nos liamos. Vale, calendario de abril, ok. Tenemos esta semana del 1 al 7 de abril, ¿vale? Que es la semana en la que nos encontramos. Las 30 guerras, todos los clanes del mundo tienen que jugar 30 guerras. La semana que viene, el fin de semana que viene, de hecho, 13-14, sábado, domingo, estaremos retransmitiendo a Tinqueso y a, bueno, a Tinqueso y además clanes, ¿vale? No solo a Tinqueso, para no quemarle solo las bases, intentaremos estar en todos los clanes posibles. Pero bueno, vamos a ver qué clanes hay, porque muchos querrán retransmitir a Tinqueso y bueno, tendremos que ir viendo. Luego, si consiguen clasificar en esa fase, llegaríamos a la última, donde es las finales, que es ya el sábado y domingo 2021. Entonces, la semana que viene, yo por mí, intentaríamos retransmitir clanes hispanos. Intentaríamos retransmitir a Tinqueso, a Rigo Torres, a ver, Navi... no sé si nos van a aceptar. Creo que están obligados a aceptar en Navi. Pero bueno. Y aquí el que gane se lleva el pase de oro.
Eso es. Quien gane el pase de oro, digo. El boleto de oro a la gran final del mundo de Clash of Clans. Exacto. Eso sí, eso sí. Por cierto, está atacando Soham. Voy a ver el ataque antes de mostrarlo. Un momento. Porque me da miedo. Vale, nada, 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 nada. En este caso sí que es pleno. Soham ahora no falló. Antes nos dio un sustito con un ataque que fue un ataque de una estrella. Pero ahora, bueno. El ayuntamiento se acaba de hacer invisible. Nada, tiene el rey bárbaro. Nada, nada, nada. Son tres estrellas. Sobrado, sobrado, sobrado Soham. Sobrado Soham. Ahora sí, ahora sí. Menos mal, nos dio susto. Bueno, pues tres estrellas también de Soham. Así que 9-2 en el marcador. De momento los chicos de Team Queso llevan la ventaja. Creo que no vamos a ver el final de la guerra, chicos, que llevamos ya bastantes horitas aquí en stream. Y nada, sencillamente eso. Vamos a ir terminando el directo. Ahora sí que sí. Quería pues ver contra quién les emparejaban. Al final les ha tocado un equipo que de momento parece que llevan la ventaja. Así que mañana estaremos actualizándonos. Si mañana los chicos de Team Queso no nos dejan mostrar, pues igual hacemos modo radio o alguna otra guerra que haya. Como os digo, hoy era el último día de nuestra colaboración con Heroes of Mavia. Seguiré jugando posiblemente al juego, aunque sin hacer directos de momento. Creo que todavía tienen... para hacer directos le falta todavía cosas al juego, porque estos últimos directos ya solo hemos podido hacer el modo un jugador. Nos hemos completado todas las misiones del juego. Nos hemos pasado ya todo el juego, literalmente. Y obviamente hay que esperar entre que se entrene un ejército y tal para farming. Le falta un modo competitivo de guerras al juego y todavía algunas cositas por progresar. Pero bueno, tiene futuro. Ya veremos qué tal sigue. Así que nada, muchachos. Mañana ya me he cansado de explicar la oferta. La explico mil veces. Tenéis que descargar Google Play Games en el ordenador. Descargáis Clash of Clans. Y desde ahí podéis jugar y comprar el pase de batalla gratis. Le dais a comprar y saldría gratis. Mañana subiré un vídeo hablando de todo eso, ¿vale? Así que nada, chicos, en Ecuador no sirve, no muestra la oferta, solo el precio original, pero cuando entras, una cosa solo. Por aclarar, por poner Ecuador, que me faltaba Ecuador en la lista. En Ecuador, cuando entras y le das aquí a pagar, cuando le das a pagar, ¿te sale el descuento o no te sale nada? Andrés, porque me encantaría poder añadir a la lista Ecuador. Andrés, no, ¿verdad? Por cierto, está atacando Juanjo y tiene bastante buena pinta el ataque. Bueno, mañana subiré el vídeo y ya la gente que me lo vaya diciendo, ¿vale? Pues nada, muchachos, ahora sí que sí, vamos terminando. Gracias de corazón a todos por haberos pasado en el día de hoy. Y nada, chicos, mañana nos veremos. Atentos a lo que haga Team Queso, lógicamente. Gracias a todos por acompañarme. Espero que hayáis disfrutado del partido entre Sinte y Gaku. Y nada, lo dicho, muchachos. Nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente vídeo o directo con mucho más Clash of Clans. Chao, chao, gente. Pasad una bonita tarde. Hasta mañana.